Llegan grandes actrices argentinas de todas las generaciones. Mujeres en situación límite buscan en la fe una señal que las calme. Doce Casas, historia de mujeres devotas. Escrita y dirigida por Santiago Loza. Desde el lunes 31 a las 22:30 por la TV Pública. Ficción de calidad. Nos vemos reflejados en nuestras historias. Nos vemos espectadores. Nos vemos protagonistas. Y en estos días, viví amenazada de muerte con mis dos chicos. Dije, no me voy. Nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? ¿A qué vino la dictadura? Vino para esto, para los grandes monopolios, para las grandes empresas. Yo quiero dormir en paz, sin pensar que van a venir a buscar a alguien de mi familia. ¿No sabe dónde se mudó su hijo, señora? No sé. Yo no entiendo por qué volvieron en este momento al país. El que se quiere fugar, lo matamos. Estamos desapareciendo. Soy peronista. Usted sigue buscando, puede aparecer en una zanja. ¿Cómo? ¡La vida! ¡Ay, bebé, señora! Por unanimidad, el tribunal resuelve condenar a las penas de prisión perpetua. Hoy, a 35 años de su asesinato. Siempre. 20 al 26 de marzo, en los espacios Inca de todo el país. Alguien vio algo que otros no veían. Alguien puso el ojo donde otros solo miraban. Alguien vio el futuro en una bola. Alguien vio un grande en un chico. Alguien necesitó creer para ver. Alguien supo que eso que relucía era oro. Homenaje de YPF a los que sueñan que en este suelo hay cosas maravillosas por descubrir. YPF, orgullosos del producto de nuestro suelo. Bien, volvemos, retornamos aquí al sur de Gran Buenos Aires. Ya está Quilmes en la cancha y, por supuesto, estamos esperando por el arribo, por la salida de Boca. Mañana, con toda la tristeza, con toda la bronca, un nuevo aniversario del Día Nacional por la Verdad y la Justicia. Mientras nosotros estamos aquí en la cancha de Quilmes, muchos que, por suerte, siguen con vida, esperarán las 12 de la noche en la ex-ESMA. Mañana nos vamos a congregar en la Plaza de Mayo, con dolor, pero con justicia.
recorre los metros de zona de vestuario a campo de juego y aparece también con Riquelme, con Orión, con Sánchez Miño. Ya está Boca en la cancha. Partido a puertas cerradas aquí, sin presencia de público. Quilmes ya estaba y Boca aparece. Boca y Quilmes entonces a continuación. Y por supuesto vamos a empezar a recorrer enseguida las novedades de cada uno de los equipos y números, ¿sí? Para poner en contexto este partido. Ha marcado 4 goles en lo que va del campeonato el equipo de Caruso Lombardi. Cada 6 ocasiones llegó a un tanto. De 18 remates intentados, apareció 1 de esos 4 gritos. Por el lado de Boca, el doble de goles que Quilmes, 8, ¿sí? Cada 4 ocasiones un gol, 25% de efectividad, si se quiere, para este detalle, para este dato estadístico. 1 de 10 en cuanto a efectividad de remates en tiro al arco, buscando, claro está, el gol, ¿no? La máxima expresión en cada partido, en cada presencia futbolística. Quilmes en cancha, Boca también con Quilmes. Está Miguel Fernández, Titi, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Gustavo, muy buenas noches. ¿Qué querés? Te ganan Olimpo, Colón, Godoy Cruz, te empata Argentino Juniors. Tengo 6 jugadores desgarrados, 1 fracturado. Mirá, si la mano sigue así, si no cambia, no sé si ganando 6 de los 11 nos podemos salvar del descenso. Ese es el panorama crudo de Ricardo Caruso Lombardi, que hoy mete 5 cambios. Alan Aguerre va por Carrasco, Bontempo por Suárez, Benítez por Romero, Miguel Caneo juega por Iperdinger y ingresa por Facundo Díez el uruguayo Bogosian. Y con las novedades de Boca, con la información del Xeneize, está Mario Cordo. Hola Mario, buenas noches. Gustavo, Marcelo, un abrazo grande para todos. La racha de Boca comenzó a ser positiva hace un par de fechas, nada más. Lleva 3 sin conocer la derrota, a pesar de haber sufrido un duro golpe en el último partido en la Bombonera frente a Argentino Junior, que sobre el final dejó escapar la victoria por aquel gol de Fisculiche. Habrá 4 modificaciones, muchas de ellas obligadas en el equipo de Carlos Bianchi. Grana por Marín, desgarrado el lateral derecho. Claudio Pérez por Daniel Díaz, Insúa por Zárate, Gago por Herbes. Herbes como el Cata, con 4 tarjetas amarillas, las modificaciones en Boca. Marcelo Araujo nos cuenta a continuación a los 11 titulares, la formación de Quilmes para enfrentar aquí a Boca. Con mucho gusto, señor Kufner. En el arco estará el zurdo Dulcich. Alegre estará como lateral derecho. Carrasco, que volvió contra Lanús, el técnico lo sacó. Martínez volvió contra Lanús y él se queda. Lema y Bontempo. Después estará Garnier sobre la derecha, que cambia de posición con referencia al último partido, ya que allí estaba Ríos, que hoy estará más adelantado. Braña y Benítez, Caneo, veremos cuál será la función, si realmente la que ustedes ven ahora en imagen o volcado un poco más a la izquierda. Ríos va a estar acompañando a Bogosian. ¿El campo de juego, Miguel, bien? 6 puntos, no más que eso. Y ahora queremos conocer a los titulares, a la formación, mientras veíamos a Caruso. Y el saludo con Chiqui Pérez. ¿Lo dirigió en Tigre? Sí, claro. Trabajaron en Tigre. Bien, bueno, Boca entonces. Vamos con Boca, dale. Orión será el arquero. Grana sobre la derecha por el lesionado Marín. Pérez por Díaz, que se hizo a molestar para poder jugar contra River, será el primer central. Forlín e Insúa, que también se hizo amonestar para poder estar, pero como ya cumplió, reemplaza a Zárate. Gago, otro de los que se hizo amonestar, sabía que viajaba con la selección, que volvía cansado, y estará por Herbes, que también se hizo amonestar para poder estar, según él, frente a River. Bravo, Sánchez Miño, la conducción de Riquelme, Acosta y el Puma Gigliotti. Muy bien, está todo listo aquí entonces para el comienzo del partido. Suplentes en el equipo local, Miguel. El arquero suplente es Walter Benítez, Carrasco, Leyes, Zacaría, Arnaldo González, Telechea, Facundo Diz. En Boca, Mario. Trípodi, Zárate, Comar, Cubas, Colazo, Martínez y Claudio Riaño. ¿Primera vez para Comar y Cubas? Así es, la primera vez que están entre los concentrados. Ya lo vemos a Grania en el arranque, mucho más pegado al fondo, ¿eh? A su izquierda, tal como lo pensábamos. Un poquitito más adelantado está Benítez. Está todo listo ahora sí para el fútbol. Ya se viene Quilmes y Boca a continuación. El futuro del agro argentino se produce en Argentina. New Holland produce los tractores y cosechadoras más avanzados para impulsar las economías regionales y aumentar la productividad de todos los campos. New Holland, cada vez hay más. Presenta el partido. El árbitro es Darío Herrera, ¿junto a quién?
Iván Núñez es el asistente 1, Francisco Noguera el 2, Yamil Pozzi el árbitro suplente. El rubio platinado Garnier, como ustedes prefieran, está ubicado sobre el sector derecho, Caneo en la izquierda, pero cerrándose. Tocará la pelota Ríos, a su lado está Joaquín Bogosian, el uruguayo, el hombre de Montevideo, ex Newell's. Ahora sí, en marcha, ya juegan Quilmes y Boca. La pelota pasaba por Alegre, ahora Martínez y ahora Bontempo. Aquí está el número 27, saliendo el porteño, tocando allí con Lima. Avanza el exjugador de Newell's y de Tigre, otra vez con Bontempo. Y este largo pelotazo para buscar arriba a Bogosian. La respuesta llegaba rapidito por Chiqui Pérez, para atrás Sánchez Minio. Aquel es Insúa. Aplica el freno Insúa. En el arranque está Gigliotti por la izquierda y Acosta cerrándose. Sánchez Minio, ¿dónde anda Riquelme? ¿Dónde está Gigliotti? La pelota es para Lucho Acosta. Llegaba Luciano. La termina revoleando. La echa bien lejos el de Puerto Madryn. Hablo de Lima. Forlín. Allí retrocediendo. El que vuelve es Alegre. Toca Alan. Brania. Jugando el Chapo. Va para Ríos. Busca la falta. Que no, que siga. Dice Herrera. Se pasa de largo Garnier. La pelota igualmente es para Quilmes. Varios del fondo de Quilmes tienen muñequera en la izquierda, ¿no? Sí, mira, Bontempo, Lima, lateral de Alegre. Ya lo hace Alan, salta Bogosian. Atención que está en el área, Caneo, centro muy bueno para atrás de Ríos. Le va a quedar al chino. Impacta por ahora sí, que piensa, continúa Benítez tocando para Brania. Se juntan los ex hombres de Estudiantes, saca de cabeza Grana. El toque corto es de Gago, ya pasó a Costa, quiere ser de ida y vuelta. Sánchez Minio, allí está Román, la primera que toca Riquelme. Perfecto sobre Brania. Va tocando otra vez en la mitad, sigue Riquelme. Chiqui Pérez. Riquelme. Gago por la derecha cerrándose y acompañando cuando Boca tiene la pelota. Insúa. Avanza Insúa, lo espera, hace sombra por aquel costado. Mantenía la posición Ríos, la pelota es para Gigliotti, está habilitado. Atención que va Gigliotti, gana de cabeza Lima. La saca finalmente Sebastián Martínez. Ahí estaba Coco Martínez y ahora Brania. Tirando largo para Bogosian, pierde con el salto de Forlín. Arriba Garnier, buscaba la falta, que no, es lo que dice Herrera. A capturar la pelota, a pelearla Gonzalo Ríos. Cruza, gana Forlín y allí está Orión. Cuando la pelota la tiene Boca, el que más baja es Ríos, a pesar de que quiera hacerle compañía a Bogosian. Tiene mucha resistencia física, ha jugado, creo que en Boca Unidos en alguna oportunidad, como hombre de punta y también como mediocampista por la derecha. Y de Boca, Mario Cordo nos cuenta. Bianchi tranquilo. Es más, hasta sentado sigue viendo los primeros minutos del partido. Caruso arriba, ¿no? ¿De pie? De pie, pero sin dar orden, en los brazos cruzados, cerquita de la línea. Suelto está, como siempre, claro, está Riquelme. Gigliotti prefiere jugar sobre la izquierda, a veces cerrándose. Y Acosta en la derecha también tratando de buscar cuando su equipo tiene la pelota y el avance, cuando se transforma en ataque, quiere meterse también por el medio. Larguísimo el pelotazo de Brania, la junta y sale Orión. La pelota es de Boca con Chiqui Pérez. 3 minutos llevamos, primera parte. Allí está Chiqui. Ahora lo vemos a Sánchez Minio sobre el sector derecho. Grana. Dale, Bogo. Lo escuchan, ¿no? El grito desde afuera de Caruso para Bogosian. Gago. Va Gago, pierde Gago con Brania. ¿Te pareció falta, Marcelo? Sí. Que no es Herrera. Parecía, ¿a vos, Miguel? ¿No? El tema es esperar en la mitad de la cancha y ahí empezar a presionar. Insúa. ¿Para quién ahora el grito? ¿Para Ríos? Sí, señor, para Ríos, Gonzalo. Era circunstancial lo de Sánchez Minio, ya está en la izquierda. Chiqui Pérez, estamos compartiendo el último juego, la fecha 9. Torneo final, torneo Nietos Recuperados, Copa Presidente Raúl Alfonsín, Quilmes 0, Boca 0. Larga bola para Lucho, ahí está Costa, se mueve Luciano. Quería jugar con Insúa, saca, volviendo, retrocediendo Garnier. Tocando corto Chino Benítez y otra vez Garnier. Allí está Benítez, a su lado está el Chapo Brania. Empezó a tener precisión con la pelota Riquelme, cosa que no ocurre cuando le llega a sus compañeros, a los que están delante de él. ¿Hay jugadores con 4 amarillas en Quilmes? Sí, unos cuantos. En la cancha, Bontempo y Brania. Y afuera, entre los suplentes, Leyes, Zacarías, Telechea. Boca queda tranquilo que ninguno. Claro. Ninguno corre riesgo para el Clásico. Bien. Bueno, algunos de los que están jugando hoy no van a estar. Insúa. Perdón, no van a estar jugando desde el comienzo, van a estar en el banco. Lateral para Boca, se propone de mano Insúa. Tenemos casi 5 minutos en la primera parte. El que vuelve es Gago. Balón para Gigliotti, más atrás con Insúa. Va Gigliotti tocando con Emiliano.
Don Emanuel, digo, la pelota sobre un costado. ¿Sí? Quien todavía no pudo acomodarse, y es muy importante para su equipo, es Caneo. Está adelantado, como presumíamos, pero no ha tenido los aciertos hasta el momento para que su equipo funcione como él mismo quiere. Así saltaba justamente Caneo. Bueno, un ex-Boca, Miguel. Claro, es un ex-Boca. Ahora te digo la cantidad de partidos que Miguelito Caneo jugó en Boca. Sánchez Minio lo persigue justamente el río negrino. Miguel Caneo, largo pelotazo desde la derecha de Sánchez Minio. Jugó 16 partidos y convirtió un tanto en Boca. Benítez. Ahí está Benítez. Un zurdo que le pega muy bien a la pelota. Alegre. Y que le permite hacer estos cambios, ¿no? Allá va el pelotazo para Garnier, que vuelve Ríos. La tiene Gonzalo, toca Ríos, jugando con el Chapo. Otra vez Braña, otra vez Garnier, levanta para Ríos, se mueve Caneo, lucha Braña, para atrás toca Riquelme, Insúa. ¿Dónde anda Gigliotti? ¿Dónde está Riquelme? Acá va Luciano, qué buena pelota da Costa y vale. Va Gigliotti, viene, ahí está Gigliotti. Mancita las manos de Dulcich, ha llegado Boca, Marcelo. ¿Sabes cómo empezó todo? Con Braña cruzando la mitad de la cancha y a la espalda de él, esperando Riquelme. Allí empezó todo. Sacaron dos pelotas solas. Saca Dulcich. Para atrás Caneo. Braña. ¿Fue con Caneo aquella defensa, aquella pelea de Bianchi con la platea, con uno de los palcos? Tal cual, exactamente, sí señor. Me quedo pensando aquel momento en el cual pedía que lo respeten al pibe, ¿no? Que era jovencito. Claro, vos sabés que te quería dar un dato más de Caneo, que jugó 16 partidos y convirtió un tanto. Fue campeón en la Apertura 2003 y también campeón de la Libertadores con Boca, Miguelito. Forlín juega para Grana. Avanza el ex hombre de All Boys. Ahí la tiene. Ahí traslada a Hernán Grana. Y otra vez con Chiqui Pérez. Espera ahí Quilmes. Gago. Cerca está Bravo. Cerca está Riquelme. La pelota para Gigliotti. Otra vez con Gago. Por muy poco no la perdió. Fue lejos y quedó lejos de la acción Benítez. Toca otra vez a Costa. La pelotita para Sánchez Miño. Vuela Grana. Va Sánchez Miño. Ya pasó Grana. La tiene Sánchez Miño. La pide corta Gago. Ahí está, a pie Fernando, toca Gago. Sánchez Minio. Se mueve a Costa, presiona. Mete cerca de la jugada Caneo. Chiqui Pérez. Tocando otra vez con Gago y de Bravo para Forlín. Quisiera entender por qué Sánchez Minio se vuelca sobre el sector derecho. Chiqui Pérez. ¿Algún pedido expreso de Bianchi o no, Mario? No por ahora, ¿eh? No, para nada. Tiene libertad Sánchez Minio para moverse. Rebota el balón finalmente en Grana. Lateral con Bontempo. Lateral para Quilmes. Todo lo que quieras, pero descompensa el sector izquierdo. Tenemos casi 8 minutos de la primera parte. De manos Bontempo. Aquí se junta con Grana cuando sube y también con Acosta, que está sobre el sector derecho del ataque. Chiqui Pérez, Sánchez Minio. Ahí estaba Sánchez Minio. Pisa perfecto y toca Brana. Braña, digo. Llegaba Grana. Caneo. Otra vez Bontempo. Para atrás el Chapu. Tocando Braña. Levanta Lima. Sale, salta y recupera Chiqui Pérez. Y otra vez Braña. ¿Estaba adelantado Bogosianse? No. Sí, bandera arriba, Marcelo. Al menos lo marca Noguera, ya la repasamos. Hay tiro libre para Boca. Aquel Noguera, ¿no? Sí. Para mí no está en posición adelantada. Lo cobraron los de Boca. Gago. Bravo. Tenemos 8 minutos, 0 Quilmes, 0 Boca, no pegó la mano de Braña, sí, para allá dice Herrera, sí. Y Braña dice, me estoy cubriendo, me daba en la cara. Estaba detenida, estaba en movimiento la pelota, por eso deberá impactar nuevamente Gago. Insúa, ya juega Gago, la tiene Insúa, avanza por aquel lado, toca otra vez atrás y nuevamente aparece Forlín. El hombre de Reconquista, provincia de Santa Fe. De Forlín a Pérez, de Pérez a Gago. Va la pelota para Gigliotti, ya pasó a Costa, se mueve Grana. La presión es de Braña, levanta Gago, va Grana, no va a llegar, lo mató Fernando. Lejísimo el pase de Gago, saque de arco. A mí lo que me da la impresión en Boca es que no ataca, avanza. Y por supuesto, en futbolparatodos.com.ar también podés disfrutar en vivo de este partido, en tu celular, en tu computadora. Allí estamos, futbolparatodos.com.ar. Ahora lo veo a Caneo, por supuesto que sigue absolutamente suelto, y a Bogosian más cerca de Ríos, sobre la derecha, en aquel sector, ¿ven? Pelota sobre el costado, es para Boca.
Caía en Yuba, no ha pasado nada, ya de pie el lateral izquierdo. Con el partido 0-0 en casi 10 minutos de esta primera parte. Espera paradito Bogosian, tocando Forlín. Gago, avanza Fernando, traslada, salida en boca Gago y otra vez con Forlín. El que se arrima es Bravo, el que se aleja ahora es Riquelme. Bravo, a la derecha está Grana. Primero pasa por Gago, hace sombra Bogosian, presiona Bogosian, Grana. Levanta Grana, a pierna zurda, la buscaba Gigliotti. Responde de cabeza sacando el jugador Martínez, la tiene Lucho, va a Costa, va el pibe, sigue el 17, quería con Gigliotti, lo mató. Sale entonces Alegre. Ahora está volviendo Sánchez Miño sobre el sector izquierdo, estuvo en la derecha, pero cuando está precisamente más cerca nuestro, el que ocupa aquel vacío es Juan Román. Perdóname, Miguel. No, decía que está muy activo Caruso Lombardi, marcando el momento en que tienen que salir a presionar. Ahora te cuento en la mitad de la cancha cómo quiere que marquen. Cómo no, toca Bravo. Se apoya en Chiqui Pérez y aquí está Grana a presionar cerca. Bontempo, pega en Bontempo. ¿Cómo es eso, Titi, entonces? Entre Garnier, el Chino Benítez y el Chapo Uraña se tienen que ocupar de que no jueguen Sánchez, Mini y Riquelme. Lateral largo de Grana, Valle Gliotti acompaña por adentro Sánchez Minio. Valle Gliotti sigue el Puma, pega, saca en realidad Sebastián Martínez. El lateral es para Boca, lo propone como siempre desde la derecha Hernán Grana. Se aproxima Luciano Acosta. Se acerca el equipo al área, con su mano derecha pide Riquelme, tocando Grana, presiona Chino Benítez, que viene Acosta, pasa entre dos, caña Bontempo, sigue Lucho, centro de Acosta, rebota la pelota, pega en Cristian Lema, es córner, hay tiro de esquina en la derecha y es para Boca. Únicamente jugada con pelota detenida, suben los centrales, estoy hablando de Pérez y de Forlín. Es muy difícil encontrar en el fútbol argentino centrales que jueguen cuando la pelota está en movimiento, tratando de llegar al área adversaria. Acomoda Riquelme, cerca Acosta. Afuera del área Gago, todo Quilmes defendiendo este 0-0. El equipo de Caruso, todo en el área grande. Se viene el centro, el derechazo de Riquelme, se queda el arquero, se pasan todos de largo, se acaba. Llegando libre a la pelota Caneo, sale Ríos, agárrate que allá va Quilmes. La pelota a la izquierda para Braña, pelea Chapo, cruza Insúa, sigue Braña, no fue pierna arriba. Fue pierna levantada de Acosta. Cobró, no, pero dio lateral. Parecía peligrosa del 17, ¿no? De Acosta. Y Bianchi reclama el penal a Gago. Supuesto penal a Gago en la pelota parada anterior. Hizo el lateral Bontempo. Yendo al piso Bogosian. Caneo, a ver si puede. Por ahora avanza. Vuelve hacia atrás Caneo. Tira para Bontempo. No se fue, está viva. Pelea Benítez. Sigue Benítez. Pelota para Caneo. Va Caneo mano a mano con Chiqui Pérez. Saca Chiqui. Para atrás el taco. Es de Riquelme. Bontempo. Chino Benítez pega, da en Benítez, y es para Quilmes. Todavía no tuvo una jugada con pelota detenida para probar la cabeza de Garnier, de Martínez, del central o de Bogosian. Salta Bogosian, atención que va Ríos, falta en ataque de Bogosian, sí, bueno. Ya la estará repasando seguramente Marcelo Araujo, tenemos 13 minutos, primera parte. ¿A quién llama Herrera? Me parece que a Martínez, ¿no? Sí, a Martínez para que no proteste. Caruso hizo montoncito con las dos manos y dijo... ¿Qué cobro? Mal aliento. Allí estaba, ¿eh? Decirle que sí. Eso le pasa por no usar buena crema dental. Ah, mira. ¡Bravo! Avanza Bravo, avanza Boca en la mitad. Riquelme otra vez sale Bravo. A su espalda estaba Forlín de largo, Gonzalo Ríos. Insúa, Riquelme. Exigido, la tiene el jugador Bravo tirando para Grana. Se va arrimando Caneo, se va acercando también Braña. La pelota que pega en Chapu la tiene jugándose atrás Rodrigo Braña. Bontempo. ¿Es de inferiores Bontempo, Miguel? Bontempo, sí, jugó 14 partidos solamente y es de Quilmes, exactamente. Grana en la zona donde Boca lleva la pelota. Por eso recién estaba arriba de Gago. Grana que tiene pasado en Quilmes, igual que Trípodi, obviamente. Arquero titular del último ascenso, Cervecero. Insúa, quería Sánchez Meño, rompe Aguirre. La pelota va sobre la derecha de Quilmes y por allí ya está corriendo Braña por si le llega Riquelme. El lateral lo va a hacer Insúa, va Sánchez Meño, presiona Garnier, pelea Garnier para atrás Sánchez Meño. Ahí Riquelme, están los dos, ¿eh? Ahí, en ese lugar, ahí. Chiqui Pérez. Aquí el que la tiene es Hernán Grana. Los gritos son de Bianchi, se aproxima Caneo.
Se cierra en la marca Alan Alegre. La saca el Chapu, la saca Brania. Ya lo hizo Gago al lateral. Riquelme. Otra vez con Fernando. Va Gago. Avanza el hombre de la selección. Tocando con Acosta. De primera y Gago. Se arrima Sánchez Miño. Se mueve adelante Riquelme. Ahí está Gago. Sánchez Miño. Sánchez Miño. Dos a la marca y pierde. ¿Pierde con quién? Con Brania. Buen trabajo de Rodrigo. Riquelme. Suelto está Sánchez Miño. Toca Román. De largo antes Caneo. La pelota. La pelota de Alegre. La pelota de Quilmes. Buen tiempo. Allá va Bontempo. ¿Se fue la pelota? Sí. Sí, sí. No sé. Se enojó Bianchi con Sánchez Minio por no jugar simple. La tiraba larga Gigliotti. Hay un manotazo arriba sobre Acosta de Lima. En fin. Ya superamos el cuarto de hora de esta primera parte. El balón lo tiene Quilmes con Martínez. Y ahora Garnier. Presionando Insúa. Saca, saca Alegre. Se la sacó de encima el lateral, va Bogosian saltando los manotazos con Chiqui Pérez. Hay una buena presión de Quilmes, que cuando recupera la pelota comete el error de meter el pelotazo. Por eso nuestro relator no lo nombra a Miguel el Chino Caneo, que todavía no ha encontrado la pelota. Por esta infracción de Rodrigo Braña, el tiro libre y la salida de Boca con Gago. Sánchez Minio, se aproxima Riquelme, se acerca Gago, para adentro Sánchez Minio, la va a perder Gago, la recupera y sale, agarrate que llama el Chino, sigue Benítez con la pelota, Bogosian que abre y va Garnier, 4 en el área de Quilmes, centro de Garnier pasado, no llegaba Bogosian, aparecía Benítez, cierra, saca la pelota finalmente Grana, es lateral para Quilmes, ha llegado el equipo de Caruso. Quedó dolorido Grana en el tobillo derecho por aquella falta de Braña. Que fue dura eso, no fuerte esa falta. Sí, fue arriba, ¿no? Tobillo, sí. Tobillo. Sí, sí, los taponcitos ahí. El lateral lo va a hacer Bontempo. Bueno, ahora gritan todos, ¿eh? Caruso, Bianchi. Se empieza a vivir el partido aquí en el Centenario. A puertas cerradas empatan el local y Boca 0-0. Ya propone de manos Bontempo, la pelota derecho al área. Ahí está Bogosian, el salto y para atrás Chiqui Pérez. Y se acaba Chiqui Pérez. Garnier. La tiene Garnier tocando la pelota hacia atrás y otra vez al área, la metía Alegre, está viva, no estaba en fuera de juego. Caneo saca con esta chilena hacia atrás, buscando justamente despejar el jugador Forlín. Riquelme, Sánchez Minio, con ustedes JR, ahí está Román. Fue mucho más difícil de lo que uno pudo observar el último ataque y esa pelota que puso Caneo. Abre bien Riquelme, lo vio subir, lo vio, tres para Grana, y va entonces, sigue Grana, pegaba con Lima, Acosta, va al 17, es cierto, no está bien Grana, ya nos contarás Mario, ahí va Acosta, impacta con Bontempo, la hace rebotar Bontempo en Acosta y el lateral, la salida es para Quilmes. Es que como decía Miguel, la falta se escuchó, digamos, esta cuestión de estar sin público. Hasta el más mínimo detalle uno puede percibir con el oído. Bueno, vos estuviste en el partido contra Lanús, ¿no? Sí. Bueno, ahí Pedirger. Sí, sí. Tuvieron sí, que dar 5 puntos de sutura y el árbitro ni siquiera amonestó al jugador que lo rompió. Fue Izquierdos, que después le pidió. No, también le fue pedir disculpas. No, le pedió disculpas a la manga cuando se lo llevó a Pedirger sangrando en el peine. Lo vi. Y está fracturado, tiene una fractura, me parece que le va a costar volver en todo el campeonato. Tocándose atrás Ríos, buena pelota para Caneo, lo vio subir a Garnier, va buscando a espaldas de Sánchez Minio. Llega Garnier, el centro exigido, no la agarró bien Garnier, en fin, puede pasar. Hay saque de arco, tenemos ya casi 19 minutos en la primera parte. Empatan Quilmes y Boca 0-0. Las últimas posibilidades que ha tenido Quilmes es porque se ha despertado o ha encontrado el lugar o ha encontrado la pelota el Chino Caneo. Presiona Benítez, obligado con el pie. Bien lejos le pega a Borión. Bontempo anticipando a Luciano Acosta. Y allí está Grana. La presión llega por Brania. Tocando Gago. Mete Lima, lo agarraba. Y falta. Sí, sobre Gigliotti. Así la marca cerquita Herrera. Se escucha, ¿no? A Caruso, el show Caruso. Clarito, señor, clarito. ¿Qué le pasa ahí ahora? Vamos a presionar, no cobremos el grito. Atento, atento, atento. Forlín. Insúa. Vuelve marcando Ríos, presiona Brania. El que juega es Riquelme, zafa de uno. Sigue Román, mete Ríos. Riquelme. La pelota de Sánchez Minio. Más atrás Bravo. Y allí está, como último, Forlín a su derecha. Aparecía Chiqui Pérez, prefiere con Gago.
Ya juega en territorio de Quilmes. Pega la pelota en Benítez. Bogosian, vuelve Gago. Forlín, pedía mano, Bogosian de Gago. Que no, dice el árbitro Darío Herrera. Riquelme, allá está Román, allá va el 10, avanza Riquelme, va por el primero Boca. Sánchez Miño se pasó de largo, no volvía. Retrocede recién ahora Insúa, largo pase de Sánchez Miño, la tiene Dulcich. Sí, por cada bien. A ver si Bianchi tenía razón en ese tiro de esquina desde la derecha para Boca. A ver si la lupa nos ayuda. Sí, casi lo ahorca. Tenía razón Bianchi, hubo penal sobre Gago. No podía Bogosian en el salto. Hacia adentro Ríos. Pincho. Y otra vez Gago. Y otra vez Bravo. Riquelme la dejaba para Sánchez Miño. Le queda un poquito atrás a Sánchez Miño. Avanza allí Martínez. La pelota definitivamente afuera. Sí. El lateral entonces es para Boca. Y Mario Cordo nos cuenta. Que está mucho más tranquilo Bianchi. Que obviamente no sabe la confirmación de aquel penal sobre Gago. Siempre las mayores indicaciones se las lleva Grana, que juega cerca del banco de suplentes. ¿Sabe que no sé si juega Gago o Forlín? Tengo mi duda. Chiqui Pérez, allá va Acosta, atención, es rápido el 17, lo tomaba Lehmann el cruce. Aparece Leandro Benítez, otra vez atrás, saca la pelota el ex Tigre, Cristian Lehmann. Gana en el salto Gago, retrocede Bravo. Tocaba Federico, jugaba Bravo, Riquelme tiene cancha para ir, tiene espacio para avanzar. Ilumina la mitad para Boca, le pega, ahí está Gago, rebota la pelota, pega en Coco Martínez. Va a intentar y lo consigue evitar el tiro de esquina Garnier. Ríos, Braña, lo mató a Bogosian. Y nos suma Miguel Fernández desde el banco de suplentes de Quilmes. Y por cada dale, si por cada bien, si por cada ahora y marcá, le dan un peso a Caruso Lombardi y esta noche se hace millonario. Benítez. Caneo, va al río Negrino. Ahí está Miguel. La lleva el chino. Es que si no hacen eso, fue. Garnier, la pelota para Caneo. Caneo, Valdí, sigue Miguel, sigue el chino. Muy solo por adentro está Benítez, otra vez Caneo. Jugando Garnier, otra vez Caneo. Lo van encerrando entre Insúa y antes Bravo. Benítez, la tiene Quilmes, va Quilmes, pedía buen tempo, quería jugar con Río, saca de frente a la jugada Forlena. No hizo pie Bogosian, sí lo hizo Grana. Irá a buscarlo Braña, la tiene Grana, presiona Braña. El que avanza es Gago. Y acá está Sánchez Miño, sí, por acá, por la derecha, como nos contaba hace un instante Marcelo Araujo. La pelota de Sánchez Miño pasó bien a Costa. Ya fue a Costa, va Sánchez Miño, 7 marcando allí de Quilmes. Sigue Gago, la recupera Quilmes entonces con Braña. Caneo, mete cerca Grana, mete cerca Grana. Caneo, Braña. ¿Hay falta de Sánchez Miño? Bueno, para Herrera no, Caneo. Sigue Caneo. ¿Quién lo marca Caneo? Jorge Magoya. ¿Lo ves muy solo, Marcelo? Bogosian. Mirá dónde está Caneo. Solito y por la izquierda, pero no lo ven sus compañeros. Mira, recién ahora le llega Mansa y tracciona desde aquí. Ilumina por la izquierda el 10. El que juega en Quilmes es Caneo. Pasó bien buen tiempo, le pega, no. Sigue abriendo para Caneo. Se viene el centro y está Bogosian. Rebota la pelota. Rebota la pelota en el pibe Acosta. Y esto es lateral para Quilmes. Nos confirma nuestro director, querido Gustavo Zuriaga, que la infracción en el área fue sobre Gago. Como habíamos presumido y como lo vio el señor Bianchi. El lateral lo va a hacer buen tempo. El que grita ordenando es Rodrigo Braña. En el área está Caneo, claro que está Bogosian, también Garnier. Y por el segundo palo, Gonzalo Ríos. Ya la mete allí buen tempo, va Bogosian, el salto. Rebote redondo para Benítez. Pega la pelota en Chiqui Pérez, córner. Sí pasaba, era buena para Quilmes. 23 minutos ya. Señoras y señores, se viene ahora Martínez a hacerle compañía también a Garnier, que no sé por qué está fuera del área en este momento, seguramente por ahí para marcar en ataque. No puede dejar con libertad a la gente de Boca, a los hombres de Quilmes que esperan el rebote fuera del área. Boca deja afuera del área entonces a Costa, Riquelme y a Sánchez Miño. Se acerca para pedirla a Garnier, le va a pegar Benítez, un especialista, al 23. Allí está el ex Estudiantes de La Plata. ¿Quién marca la mano derecha para marcar la jugada? ¿Quién llama Benítez? ¿A Bogosian que vaya el primer palo? Sí, señor. Se viene el zurdazo de Benítez. Va el chino, impulsa al 23. Buen centro. Llegaba Lima. El rebote así le quedaba
Le quedaba otra vez a Lema, pero ganó Chiqui Pérez. Acosta, agarrate que sale Boca. Está muy solo Acosta, por eso debe volver y termina perdiendo la falta. ¿Sí, falta sobre Acosta? No, no fue falta, juro que no. No parecía para hacerlo, en fin. Amarilla para el Chino Benítez. Bueno, pero bueno, por protestar, ¿no? Sí, porque la falta la hizo Alegre. Sí, lo agarró del cuello. Sí, hubo falta. Lo tomaron del cuello al Chinito Acosta. ¿Amonestado quién, Benítez, por protestar, Miguel? Sí, señor, el primero. No jure, no jure. Sánchez Minio. Tocando Sánchez Minio, saca Martínez. Y aquí está Caneo. Le marcaba el pase corto Ríos. Pica Ríos, pica Bogosian. Sigue abriendo Caneo para Garnier. El que marcaba era Sánchez Minio. Y ahí está presionando Insúa. La pelota es de Caneo. Largo derechazo de Alegre. Fue Ríos. Con ustedes Orión y Marcelo Araujo nos cuenta. No, le quería preguntar al señor Miguel Fernández si cuando le correspondió en el Día de la Bandera juró. Sí, también. Por eso. Muchas veces juré, muchas veces. Muy bien. Y nunca en vano. Muy bien. Grana. Se quedó Acosta. No diga nunca. Lo aguantaba con tiempo. Bueno, 25 minutos suplentes en Quilmes, Titi, por favor. El arquero suplente es Walter Benítez, Carrasco, Leyes, Zacaría, González, Telechea y Facundo Diz. Bogosian no podía con Forlín. Repetidamente pierde así en cada salto Bogosian. Para atrás Caneo, saca Gago, fuerte iba Gago, también Benítez. Se presiona mucho. Hay varias, o la mayoría de jugadas con pelotas detenidas debido a esa manera de marcar y de presionar que tienen unos y otros. No se está jugando bien, hay muchas imprecisiones. De manos Alegre. A buscar la pelota. Allí cerca Brania. También se va arrimando Benítez. Quería encontrarlo a Bogosian. Regaló el lateral el jugador Alegre. Es para Boca en la salida, Pero el árbitro dice que es para Quilmes. El asistente decía para allá, pero el que decide es el árbitro. Por eso a instancias de Herrera es para Quilmes. Y con Alegre entonces. Buscando la pelota cerca Caneo. Ahí está Caneo, lo busca. Lo va arriando hacia un costado el jugador Bravo. Sigue con ella, sigue luchando. Se le fue a Caneo. ¿Suplentes en Boca, Mario? Trípodi, Zárate, Comar, Cubas, Colazo, Juan Manuel Martínez y Riaño. ¿Algo más del chico Cubas? Cubas es de Misionero, llegó con edad de preinfantil al club, es volante central. Hay mucha esperanza en uno de los jugadores que hoy Bianchi eligió para qué estar pelotazo, los 18 concentrados. ¿Para qué pelotazo? No te enojes, Marcelo, no te enojes. Ya hizo el lateral Martínez. Iba a buscar la Caneo, ni uno ni otro. ¿Y Comar qué es? ¿Defensor central? Sí, marcador central. De Rosario. Juan Renato Cesarini, llegó con edad de octava. Hace 3 años que está en el club. Son muy pocos los jugadores que tienen precisión para hacer ese tipo de jugadas en Boca. No es para cualquiera meter un pelotazo. Bravo, Gago. Epa, lejos fue Benítez, que está amonestado, Otra vez Bravo. Dolorido quedaba por allí Gago. La pelota de Bravo es para Chiqui Pérez. Con el partido 0-0, 28 minutos. Nos aproximamos a la media hora de esta primera parte. La captura Garnier tiraba para Bogosian. En el camino el que interceptaba era Gago. Por el pasillo interno lucha Gigliotti. Para atrás Bontempo. Obligado con el pie. El que saca es Silvio Marcos Dulcic. El arquero nacido en Alpa Corral, Córdoba. Bogosian. Brania. Al piso Brania. Lo tocaba. Cuando llegaba a trabar la pelota, hablamos de Riquelme, la tiene Gago, la tiene Boca. Por la izquierda Gago, quiere con Sánchez Minio. Por 3 pases seguidos bien dados, Herrera es capaz de cobrar infracción. Iba Bogosian, Forlín, Chiqui Pérez. Ay, ay, ay. Otra vez en órbita la pone Chiqui. Acosta para atrás, ya picaba Grana, prefiere corto, Bravo y con Riquelme. Iluminando allí Gago, la pelota para Gigliotti. Quedó lejos en la marca Alegre, va Sánchez Miño, centro y Gigliotti, saca Lema. Otra vez Gago y otra vez Román, le pega el arco Riquelme. Termina rebotando la pelota en Ríos, la corre Garnier, buscaba evitar el tiro de esquina. Hace varios partidos que vemos a Boca y quizás esta haya sido una de las primeras oportunidades en que veo a Riquelme pegarle de media distancia. No ha tenido todavía la posibilidad el número 10 de entrarle a una jugada con pelota detenida sobre el sector izquierdo del ataque, claro está. A la terraza Boca, busca el primer grito ya el equipo de Bianchi. El que impulsa es Riquelme a los manotazos, Lima y Chiqui Pérez. En el punto penal está Gago, por atrás Sánchez Minio. También está Forlín, ahí estaba Chiqui Pérez. Perdía Chiqui, justamente con Lima.
Apura lateral Riquelme. Todas las camisetas blancas están en plena posición defensiva. Recién está saliendo el uruguayo Bogosian para buscar una probable contra. Lo hace Riquelme. Forlín. Vuelve a pedirla sobre la derecha Gago, pero Forlín va más atrás con Orión. En esta jugada, en este lateral que hizo Boca, acomodó a todo Quilmes. Lo sacó de su propio campo, de su propia área. Es increíble. Riquelme. ¿Quién es el otro que grita en el banco de Quilmes, además de Caruso? Está, dos más. Están Chumba y Monteburro los que gritan. ¿Chumba, Chumba? No, Gago grita. Chiqui Pérez. ¿Aquella idea de que un integrante del cuerpo técnico juegue en Quilmes quedó desechada o no? Sí, era un kinesiólogo. Claro. Una de las tantas. Bueno, atención que va Gago, pica, pica, mancita, sin problemas. La tiene Dulcich. Bueno, no pasa nada con eso entonces, Miguel. No, le encanta a Caruso probar, pero por ahí en un entrenamiento te sirve, te falta uno y te sirve. Y acá lo tenemos. Con todos los lesionados que tiene Quilmes. Acá lo tenemos a Muñez, decirle que lo pruebe. ¿De qué juega Muñez vos? ¿De qué? Atención que va a buscar la Caleo fuera de juego. No, en ¿eh? Serio, que el Muñoz juegue de 10, no sé. 10 me dice. Por lo pronto el 10 de Quilmes estaba en posición adelantada. Marcelo es tiro libre para Boca. La marca al menos Francisco Noguera y ya lo hace Orión. Una vez Julio Cruz llegó a la primera de Banfield después de ser jardinero en la cancha de al lado donde estaba haciendo la práctica de fútbol Oscar López. Gago. La mano le fue, ¿no? Chiqui Pérez. Va Chiqui. Lo hace ancho al equipo jugando con Insúa. Y este traslada hasta Gago. El que se arrima es Bravo. El que la tiene, Forlín. Allí está Forlín arrimándose a la mitad de la cancha. Y otro pelotazo para Gigliotti. ¡Alegre! Y otro pelotazo para Bogosian. Bueno, a ver quién la baja, muchachos. ¿Forlín? Sí, Forlín. ¿De Bianchi algo? Nada, muy tranquilo. Muy tranquilo. Algún reclamo para Herrera, pero... La verdad que lo veo con bastante tranquilidad el técnico de Boca. Herrera es el árbitro del partido. Sí. Hay otro Herrera, ¿no? Orión. ¿Verdad? Claro, pero en este caso le habla al árbitro. Perfecto. No a su ayudante de campo. Exactamente, muy bien. Lima, Brania, la busca arriba Bogosian, lo mató en el pase. Cruza Chiqui Pérez, la colgaste, Chiqui. Pero si estaba pidiendo esa pelota a Orión. La tiró allá arriba la segunda bandeja, Hay tiro de esquina para Quilmes. Ya se viene Lima. Buah. Ya va también Martínez. Se queda en el área Bogosian. Venimos atrás, ¿eh? El Chiqui Pérez lo marca Bogosian, ¿no? A ver si. Sí. Atrás está Caneo. Atención que le va a pegar Benítez. Es córner. Y la posibilidad ahora es para el equipo de Caruso con el partido 0-0. Corta, la pide Garnier en Boca. Solamente arriba quedó Riquelme, que está en centro. Se pasaba de largo en la marca Forlín. La persigue Coco Martínez. Sale Gago. Cortita y a pie para Sánchez Miño. Y atención que por la izquierda está Acosta. Allá también Riquelme. Va Sánchez Miño. De largo Garnier. De largo Martínez. La perdió Sánchez Miño. Tardó un montón Sánchez Miño. No, ¿sabes por qué? ¿Qué pasó? No pudo pegarle de derecha. Estaba buscando la zurda para cambiar. Estaban solo, como bien dijiste, Acosta, acompañado por Román. Lo comenta Marcelo Araujo, el partido 0-0. Estamos con Titi Fernández, con Mario Cordo. Y ya llevamos 33 minutos. Al piso Gigliotti, ganaba Lima. Martínez. Y ahora Brania. ¿Amonestados en Quilmes? Uno solo, el chino Benítez. ¿Los tiene Boca? No tiene amonestados. Gago. Riquelme, cancha para ir, espacios para recorrer. Va Román con la pelota. Ahí está Riquelme, lo corre Garnier. Seguía, quería hacerlo con Insúa. Quedaron los dos doloridos. Sí. Garnier ya se está incorporando y sigue caído Riquelme. Recién ahora tiran la pelota afuera. No de mandarse la parte, Román, ¿eh? Mira, Marcelo. Garnier desde atrás era el que lo estaba persiguiendo. Uno de los que lo estaba persiguiendo. ¿Y esa es nueva? Observa, ¿no? Bien, si por ahora. Sí. A ver si le funcionan los lentes, ¿no? Sigue pisando mal Román, ¿eh? Vamos a seguirlo después de esa caída, ¿sí? Pisando mal
tras trabar con Garnier. Devuelve gentilezas Boca, la pelota es de Dulcich. ¿Cuántos minutos van? Tenemos ya 34, casi 35, señor. Si esto fuese una película, muchos espectadores ya se hubiesen ido, ¿no? Que se quede. Buen tiempo que le pega la pelota para Ríos. Gana Ríos y la mantiene Agustín Orión. En el empeine izquierdo es el problema de Román, de sí. Riquelme. Va a buscar la corta. Ahí está Riquelme. La pelota es de Sánchez Minio. A la derecha la pedía Grana. Prefiere con Insúa. Otra vez Sánchez Minio. Termina cortando, recuperando la pelota. El jugador Alegre lo mató en el pase. Volviendo Ríos. Lateral de Boca. Lo hace Insúa. Sánchez Minio. Forlín. Tocando otra vez con Riquelme. Hasta allí llega para mantener la pelota Román. Otra vez Chiqui Pérez. Gago. Bueno, si uno tiene en cuenta la actividad de Orión y de Dulcich, el zurdo arquero de Quilmes, creo, si no me equivoco, independientemente de los porcentajes y lo que usted quiera anteponer, tuvo más riesgo Orión que el arquero local. Que no sabías el nombre. ¿Y qué se ríe, Caruso? ¿Qué pasa? Sí, porque Bianchi le dice, no la toca. Sí, la toca. Pero no la toca. Le digo ahora que se ríe Bianchi la también. Toca. Ahora se ríe Bianchi también. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se quejaba que Caruso le dice Darío al árbitro. Entonces le dice, yo no le digo Darío. Y Caruso le dijo, está porque bien. No sabes el nombre. Por lo menos una sonrisa. Muy bien por usted. En laterales de buen tiempo tenemos 36 minutos. Ríos pierde con Chiqui Pérez. Mano de Ríos, cobra Herrera. ¿Y quién les pedía falta de Chiqui, no? Lo va a hacer Grana, en fin. Insúa. Allá está Insúa. Riquelme. Se suma por la derecha Grana. Arriba está Gigliotti y Acosta. La pelota es para el Puma. Va Gigliotti, va Gigliotti. Les espera cruzando Martínez. Ahí está Gigliotti. Continúa Alex Olboy. Centro de Gigliotti. Saca Lema, sí. Ya sacó Lema. Benítez. Caneo. Por el pasillo interno, otra vez Gago, la pelota a la derecha. Y aquí está Hernán Grana. A su casa llegaba Bontempo, Acosta. Vuelve Bontempo, Taco, Caño, Grana y Lema. Riquelme, Acosta, impreciso el partido. Boca la tiene, Boca va. Traslada Gago, impulsa el 8. Sigue Fernando, sigue Gago. Balón para Acosta, aquí está Acosta, metió el centro, cruza. Y saca ahora de cabeza Martínez. Ya hace el lateral Grana, Gago. Pegó en Gago la pelota. Grana quiso tocarlo y pegó en Gago, Marcelo. Si bien los laterales han subido mucho más Insúa que Grana, el lateral izquierdo ha tenido mejores posiciones, pero no se pudieron aprovechar como en otras ocasiones. Miguel, nos contabas lo de Iperdinger en cuanto a lesionados en Quilmes. ¿Alguno más? Y sí, tienes una banda. Tiene a Carly, Leandro Díaz, Olivera, Pérez Godoy, el Romerito, sí. Sebastián Romero y Matías Pérez, todos desgarrados. Upa, qué listo, ¿no? Mira cómo sube y suba. Allá va, a la izquierda, pero Riquelme prefiere para acá. Y acá Gago, atención que va Boca con Gago. Llega Gigliotti, saca volviendo de cabeza, retrocede e impacta Martínez. Aquí en el Río, sí. Ya que estamos, déjame decirte que hoy recuperó a Leyes, Bogosian y Telechea, que también estaban desgarrados. Sánchez Minio y el cambio de lado es para Costa. Llega el pibe, que está Costa ganando ante Bontempo. Defectuoso el cabezazo. La cubre Alegre y esto es saque de arco para Quilmes. Y de todos esa lista o de la lista de desgarrados que decías, ¿alguno para volver o todos lejos y recuperación? No inmediatamente. Esa puerta cerrada, muchachos, pero veo gente igual, ¿no? Mucha. ¿Cuánto dirigente tiene Quilmes, no? ¿Y cuánto periodista tiene Boca, no? Esos de allá arriba que veíamos son los chicos que jugaron el partido preliminar, Mario. Sí, y el cuerpo técnico también de la reserva. Allá sí está Marcelo Herrera, como lo marcábamos anteriormente, también Sergio Saturno. Acosta con la pelota, tracciona Boca, lucha Acosta, pide falta de Lema, ganó bien Lema y falta de Acosta aquí, sí. La cobra Herrera a instancias del asistente número uno. Instancias de Iván Núñez. Iván Núñez, sí, señor. Bien, 39 minutos. Con todo el tiempo del mundo va a realizar este tiro libre. El número 14, Cristian Franco Lema. Son referencia adelante Caneo, Bogosian y Ríos.
Larga pelota para Bogo. Ahí está Bogosian. Cae solito Bogosian. Después marca la falta de Chiqui Pérez. Del tiro libre es para Quilmes. Aplauden lo de Quilmes porque es la primera oportunidad en que le cobran la infracción de Chiqui Pérez sobre el uruguayo Bogosian, ¿no? Hay una jugada preparada. Tranquilo, pensá. Creo que algo vi al 8, algo por el estilo, señaló Caruso. Vamos a ver. Bueno, observemos. Dos posibilidades en la ejecución. A pierna izquierda, Benítez, que reacomoda. Pierna derecha, está el chino Caneo, el capitán de Quilmes. Por primera vez, Garnier, hombre que va bien arriba, acompaña a Martínez y también a Bogosian. Todo Boca atrás de la línea de la pelota. Se mueve buscando al primer palo. Alegre. Pasó Caneo. Levanta Benítez para Martínez, que se soltó. La mete adentro. Preparada, claro. El rebote sigue siendo de Quilmes. Alegre lo mató a Bogosiana. Allí lucha igualmente el largo. Sigue completa. Pelea Bogosian. Lucha Bogosiana. Jugando desde el piso. La termina perdiendo con Gigliotti. ¿No se tiró Gigliotti? Bueno, para Boca, dice Herrera. Qué lástima que no salió. La hicieron bien, pero no salió, dice Caruso. ¿Se tira Gigliotti? Sí, ¿no? Sí. Yes. Bueno, bravo. Falta mucho, che. Y a ver, te digo, 4, Marcelo. Va a mejorar, ¿eh? Bravo. No me crees. Bueno. Peor es imposible igual. Chiqui, es cierto. Chiqui Pérez. No, se puede. Quédate tranquilo que se puede. Daba la pelota en Benítez. El lateral lo va a hacer Grana. Y el grito de Caruso, ¿para quién? ¿Para Chino Benítez, no? Para todo. Le grita todo. Me hace acordar el primer tiempo de Barcelona-Real Madrid hoy esto. ¡Sánchez Minio! Ancho, ancho y afuera. Puede pasar. ¡Saque de arco! Lo que pasa es que no hubo errores como en el partido que jugaron Real Madrid-Barcelona y tampoco un árbitro que cobre penales que no fueron. Sí, pero antes de los penales subieron unos cuantos goles, sí, bueno, y unas cuantas jugadas un poquitito más atractivas. Sí, pero cuando hay tantos goles sin demerecer, porque para el espectador es mucho más que entretenido y para la felicidad de los que estaban en la cancha también, cuando se producen tantos goles y tantas posibilidades es porque hay muchos errores. Y muchos grandes jugadores. Que aprovechan los errores. Y a lo mejor los provocan. Ah, ¿cómo los provocan? Caneo con la pelota, engancha Caneo, cruzando Bravo. Ahí está Forlín, más posesión de Boca, pero el partido está 0-0. Para atrás Riquelme, Aquiles Insúa, ya picó Sánchez Minio, pelotita para él, va Juan, va Sánchez Minio. Va lejos a marcarlo Martínez, pega finalmente en el hombre de Boca. Será para Quilmes, sí, hay lateral cervecero. 42 minutos. Ya lo hizo Martínez. Bogosian, Gago, pincho y a pie. El rodeo y sale Boca desde Gago. La buscaba Garnier, cubre Martínez. Para atrás, no, para afuera, Coco Martínez. Ya está recuperado Román, ¿no? Sí, ya camina con normalidad. La pide cerca justamente el capitán, hablamos de Riquelme. De manos, juega Insúa, Riquelme, otra vez con Insúa. Juega Manuel, la tira para Acosta, que fue a la izquierda. Gago falta, fue falta de Caneo. Vuelve la acción atrás, tal cual lo permite el reglamento. La marca Darío Herrera y esto en 43 minutos. Es tiro libre para Boca. Y ahora es el momento en que aprovecha, como dijimos ya en varias oportunidades, la subida de Forlín, de Pérez, tratando de acompañar y Quilmes defendiéndose con sus 11 jugadores. Llega el segundo palo, Chiqui Pérez. A él lo marca Lima, ya subió Forlín. A él lo toma Alegre. Martínez está con Gigliotti. Caneo bien cerca de Bravo. Ya fue rumbo al área Sánchez Minio. Reacomoda Riquelme. Él e Insúa, todo Quilmes defiende. Atrás de la línea de la pelota el equipo de Caruso. Se movía la media luna Sánchez Minio. Se cayó solo en el área Bravo. Mira todo el árbitro. La pelota no estaba en movimiento. Ahí está para pegarle Insúa. Otra vez vuelve al punto penal Chiqui Pérez. Vamos, muchachos. Centro de Riquelme. Ahí está. Llegaba Gigliotti. El cabezazo es de Bravo. Al piso Gigliotti. Pedía penal, pedía falta. El árbitro dice nada. Arriba y entonces sacará Dulcicha el saque de meta para Quilmes. Lo mismo está pidiendo Gago. A la izquierda de Gigliotti. Sacará Dulcicha. ¿Sabemos cuánto a recuperar o hasta aquí no, Miguel?
A ver, déjame ver la jugada. Nada. Allí está Gago delante, Gigliotti que va. No aprecio que haya habido infracción de Lema. Benítez, va la pelota al área, atención que allá va Ríos, se pasó de largo Ríos, le va a quedar a Garnier. Se metía Bogosian, se pasó por muy poco Ríos, Riquelme, Sánchez Minio, el partido está 0-0, se va a la primera parte. Por suerte. Sánchez Minio, le hizo pie y suba. Tenemos ya casi 45 minutos. Brania, Alegre, no pudo, Sánchez Minio tampoco podía Forlín. La pelota es de Agustín, la pelota es del arquero Orión. Ahora marcó que se va a recuperar uno. Brania. ¿Quién se portó mal? ¡Epa! ¡Uy, uy, uy, uy! Uy. ¿Se va? ¿O amarilla? Lo tarde que llegó Brania, lo lejos que fue el Chapo. Bueno, el Chapo con esta tarjeta llega a 5. No viaja a Rosario para enfrentar a Newell's el sábado que viene. Fue muy fuerte contra Bravo, ¿eh? Amonestado por esta acción Brania, entonces. Le agradeció, libre para Boca. ¿Le agresió Brania al árbitro, al señor Darío Herrera, que solamente lo amonestó? No. Forlín con el tiro libre. Insúa, se va a la primera parte. Además le tendría que comprar una cajita de bombones para la mujer, ¿no? Insúa. Sánchez Minio. Tiraba para Gigliotti, rompe filas y saca la pelota a Benítez. Cuando Herrera, cuando el árbitro del partido, Darío Herrera, señala la mitad de la cancha. Aquí, en el Estadio Centenario, están empatando Quilmes y Boca 0-0. Realmente fueron malos los 45 minutos iniciales. Muchas veces se sostiene que aquel equipo que achica los espacios, que trata de presionar, que trata de encimar, hace que el adversario diga, contra estos equipos no se puede jugar. No, contra estos equipos no se sabe cómo jugar, porque el rendimiento de las individualidades, la capacidad técnica y el armamento colectivo que pueden llegar a lograr sabiendo con lo que se iban a encontrar, tendría que haber dado otro tipo de fruto. Pero el partido fue, como lo dije al principio, lamentablemente malo, no solamente para nosotros, sino también para los espectadores. Se salvaron que esta cancha esté clausurada, muchos de ellos. Cuando digo clausurado, estoy diciendo sin público, ¿eh? Sin presencia de hinchas o simpatizantes locales y visitantes. Protagonistas ya en zona de vestuarios y nosotros a través de Fútbol para Todos. Enseguida continuamos. Jugos del cielo mojan la madrugada de la ciudad violenta. Ella respira por nosotros. Somos los que encendimos el amor para que dure, para que sobreviva a toda soledad. Hemos mirado frente a frente al dolor antes de merecer esta esperanza. Hemos abierto las ventanas para darle 1000 rostros. Juan Gelman, Madrugada. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Policial. Comedia. Fortuna helada y una fórmula secreta que todos quieren descifrar. Drama. Noches de ficciones en la TV pública. Este 24 de marzo se cumplen 38 años del último golpe de Estado. Como todos los años, el pueblo argentino marcha a las 12 a Plaza de Mayo para seguir profundizando la memoria, la verdad y la justicia.
Después de la plaza, vamos todos a celebrar el décimo aniversario de la recuperación del predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura cívico-militar. Justamente ahí, vamos a señalizar al ex centro clandestino con los pilares de memoria, verdad y justicia. Y también inauguraremos la Casa por la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo. Y para cerrar una jornada tan importante, va a llegar el momento de la música. Vení a escuchar a las 17 a la Bersuit y Los Pericos, entre otros. Te esperamos en Avenida del Libertador 8151. Porque un pueblo con memoria es democracia para siempre. Me arreglo, me ato el pelo, me pongo siempre la misma camiseta. Cruzo los dedos antes de cada tiro libre y me tapo la cara cuando viene un penal. Si gana Gimnasia, salimos a festejar. Si pierde, me encierro en casa. Si voy a la cancha, elijo la popular. Así puedo estar más cerca de mi equipo. En el 95, cuando estaba por nacer Camilo, programé la cesárea para poder ver el partido del campeonato. Ahora veo fútbol con mis hijos en casa. Señores, gana el Lobo. Fútbol para todos es la posibilidad de seguir a Gimnasia, a donde vaya, en familia y sin moverme de mi casa. Retornamos aquí a la cancha de Quilmes, en el Estadio Centenario, en el cierre de esta novena fecha del torneo final. Hasta aquí, después de un pálido primer tiempo, están empatando sin goles. El local, Quilmes y Boca, 0-0. Estamos esperando, claro está, por los segundos 45 minutos. Y los invito, como siempre, a seguir disfrutando del fútbol grande de la República Argentina. Y esta fecha ha dejado goles, ¿eh? La jornada previa al superclásico del fútbol argentino tiene tantos y cada vez que hablamos de goles sumamos a nuestra transmisión a Alejo Rivera y en este caso también nos vamos a dar el gusto de disfrutar los 7 goles, ¿sí?, del clásico español de Barcelona y Real Madrid y entre ellos gritos argentinos de la mano de Messi. A continuación entonces con Alejo Rivera. Los goles completitos de la novena fecha más un bonus track, la victoria de Olimpo. 2-1 sobre Atlético de Rafaela, Dylan Gysi el primero. Federico González el empate parcial y el trencito Valencia. Para el equipo de Perazo que se escapa de la zona roja, el líder es Colón, le ganó a Tigre 1-0 con este penal de Alario. Racing volvió a la victoria, 2-0 sobre Belgrano, Saja y Gabriel Auche. Respiró Mostaza. La victoria de Central sobre el Boys. Sebastián Abreu y Walter Acuña. La firma de los goles. 1-1 en el Amalfitani. Ganaba Estudiante con este gol de Carrillo. Presten atención a la joyita de Correa para el empate definitivo. En Mendoza ganó el Tomba sobre Arsenal. Doblete del Bati Óbolo. El primero de cabeza, el empate de Sperduti para el Arce. Y nuevamente Óbolo, que no lo gritó, pese a la importancia de los goles para su equipo que está peleando por permanecer en primera. San Lorenzo ganaba 1-0 en el Bosque Platense, desierto, con ese gol de Correa. Pero Gimnasia se lo dio vuelta. Barzotini y el tanto de Peralta para el tripero de Pedro. River ganó en el Monumental, 2-0 sobre Lanús. ¡Qué jugada, Queco! Para Cabenagui, que la empujó. Y después el Queco iba a redondear su noche mágica, acomodando la pelota en la parte del costado de la red.
Bonus track, nos vamos al Bernabéu, partido inolvidable. 4-3 el Barcelona, Iniesta, Benzema, empataba para el equipo de Ancelotti, otra vez Benzema. Adelantaba al Real Madrid, Messi iba a marcar el primero de tres. Un partido monumental de Lionel. Cristiano de penal, 3-2 para el Real Madrid, ya estamos en el segundo tiempo. Messi de tiro libre, penal, el 3-3 y otra vez Messi para el Barcelona. Entre tiempo aquí en el Estadio Centenario, en la cancha de Quilmes, el local y Boca están igualando 0-0 y esperamos enseguida por los segundos 45 minutos. Ya volvemos. En algún punto, todos son más hinchas de River porque existe Boca y viceversa. Si sos hincha de Boca o de River, podés sentirte grande, pero grande en serio, aunque tengas 10 años. Si sos de River, se te pone la piel de gallina cuando sale el millo a la cancha y aunque no suene raro, si sos bostero, también se te pone un poco la piel de, ya sabés, cuando sale Boca y la Bombonera late. Si sos de Boca o de River, cuando te preguntan de qué equipo sos, no entendés la pregunta. ¿De qué equipo vas a ser? ¿De Boca? ¿De River? ¿O acaso no se te nota en la cara? Si sos de River o de Boca, viste hazañas. Y hazañas. Y hazañas. Y hazañas. Si sos de Boca o de River, gritaste goles contra todos los equipos en todas las provincias, en varios continentes y en un montón así de países. Diste vueltas y vueltas, pero no te mareaste nunca. Siempre tuviste claro que eras hincha del más grande, de River. De Boca, claro. Si sos de River o de Boca, el próximo domingo no es un domingo más. Es muy loco. Porque es un domingo clásico y en fútbol eso significa un domingo diferente. El domingo de Boca. El domingo de River. El próximo domingo, míralo, vivilo, sufrilo y disfrutalo en Fútbol para Todos. A 30 años del regreso de la democracia, todos podemos formar parte de la construcción de la memoria. El Archivo Nacional de la Memoria, que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos, reúne documentación de diferentes periodos de la historia de nuestro país, desde la etapa más trágica, la última dictadura cívico-militar. Acércate para donar fotos de esa época, o una carta, objetos, recortes periodísticos, libros, revistas o videos. Toda esa documentación ayudará a mantener viva nuestra historia. Habrá puntos de recepción de material en todas las provincias del país. El archivo es público y es de todos. Es nuestro puente al futuro. A 30 años del regreso de la democracia y a 10 años de la creación del Archivo Nacional de la Memoria. Participa de la construcción colectiva de la memoria argentina. Consulta la dirección de tu sede en www.derhuman.jus.gov.ar. We'll be right back.
Bien, retornamos, volvemos ya esperando por el segundo tiempo y Miguel Tití Fernández nos contará si hay cambios en Quilmes. No, señor, lo que sí hubo una larga charla de Caruso Lombardi, pero salieron los mismos 11 que arrancaron el partido. ¿Amonestados en el cervecero, Miguel? Hay dos, Braña y el Chino Benítez. ¿Cambios en Boca, Mario Cordo? Los mismos 11 del primer tiempo. Sin amarilla, ¿verdad? Sin amarillas. Vamos a ver cuáles son los frutos de la larga charla de Caruso con sus jugadores. Hasta el momento, como los veo parados, están ubicados más o menos de manera similar que en los 45 iniciales. Pasaba bien Insúa, Gigliotti. Epa, chocó de frente con Lima, no llegaba después a Costa. Aquel es buen tiempo. Y el largo pelotazo para Bogosian. Vuelve y la deja ahí cortita Chiqui Pérez con Gago. Y este con Insúa. Aquí está Sánchez Minio, Riquelme, la presión de Braña que da resultado, va a buscarla Braña, retrocede Insúa, sigue Braña, la deja perder afuera, lateral izquierdo y esto es lateral Genaice, con el partido 0-0. Sánchez Minio, de primera, Sánchez Minio la mete, la ponía en funciones, Garnier no llegaba a Ríos, gira y sale. Sánchez Minio, ¿cuántos puntos tiene con este empate transitorio Quilmes, Miguel? 7. Hay una situación interesante. Recién vieron la presión de Braña. Y entonces quien se queda para relevarlo y hacerle sombra a Riquelme es el zurdo Benítez. ¿Y Boca cuánto está llegando, Mario? A 12 llega con este empate. O sea, momentáneamente a 6 de la cima, ¿no? Claro, de Colón. Va a buscarle Gigliotti, cubre. Perfecto, Martínez, la junta y la tiene el arquero Dulcich. No es buena la campaña de Quilmes como local. Perdió 3 partidos en esta cancha. Allá arriba va Bogosian. Saltaba, acusa un golpe Gago, sigue Ríos. No pasó nada, dice Herrera, que siga. La revoleaba Forlín. El lateral será para Quilmes con buen tempo. Se acerca recién ahora Caneo. Cerca está Benítez. Ya pasamos el primer minuto del segundo tiempo. Torneo Nietos recuperados. Copa Presidente. Raúl Alfonsín para adentro Ríos. No llegó Caneo. Saca otra vez fuerte y para adelante Insúa. Aquí está Martínez. Otra vez fuerte y para arriba. En los laterales lo buscan siempre por arriba Bogosian, que hasta el momento no ha tenido éxito. Falta de Caneo. Sí, hay infracción sobre Forlín que apura el tiro libre. Gago. Se suma Grana por la derecha. Aquiles Grana. Gago. A la izquierda está Riquelme. ¿Dónde va Gigliotti? Pelota para el Puma. Cruza Martínez. Bogosian. Gago. Se la bajó a Gago Bogosian. En fin, la pelota de Gago es para Grana. Va Grana. Cubre buen tempo. Da en Grana. Quedaba en cancha. Retrocede y saca Lima. Salta Insúa. No llegaba Ríos. Braña. Bogosian. Pasó a la derecha Garnier, para atrás el que la toca es el Chapu Braña. Benítez. Ah, bueno, el pase de Benítez a Caneo, ¿no? Mire, disculpas. Lateral de Gago. Acosta, Gago. Grana. ¿Qué suplentes tiene Quilmes? Quilmes tiene a Benítez, Carrasco, Leyes, Zacaría, González, Telechea y Diz. Hasta el momento los mediocampistas de Quilmes los tienen delante a los de Boca. Y su lateral Sánchez Minio, Forlín, Chiqui Pérez. Avanza Claudio, va Pérez, traslada desde el fondo Boca con Chiqui. La pelota para Grana y otra vez jugando con Chiqui Pérez. ¿Esto qué significa? Que no hay jugadores detrás de los medios de Quilmes tratando de ganar libremente esa posición. El que habla todo el tiempo, casi lo relata, es Caruso, ¿no? Ya lo contamos, Titi, en la primera parte. Ya lleva 20.000 pesos. Tocaba Pérez, pasa Gago, fue a Costa, cruza y saca la amonestado Braña. Y ahora Caneo, allí está. Para atrás Miguel Ángel. Pelota afuera, sí. Y el lateral es para Quilmes. La deja Caneo para buen tempo. Propone de manos buen tempo. Bogosian. Llegaba Ríos, salta Ríos, va a buscarla Caneo, va Caneo, saca de espalda Forlín, no podía Bogosian, aquí está Román, ahí está Riquelme, con ustedes Sánchez Minio, pasaba Insúa, largo pelotazo de Sánchez Minio, de cabeza la respuesta era de Alegre, venía Garnier, Bravo, para atrás el cordobés, el hombre de Jesús María, hablaba de Bravo, Gigliotti, Martínez. Ríos, el Dale Gonzalo de Caruso es para Ríos y Ríos la deposita en Garnier y este la deja a pie de Caneo. Se junta con Garnier, Caño para Insúa,
Pasaba Garnier, falta después de Garnier ante Bravo y el tiro libre. Sí, es para Boca. De todas maneras, esto es lo mejor que puede hacer Quilmes cuando tiene la pelota, ¿no? Encuentro con Garnier y con Caneo, no al pelotazo exclusivamente buscando a Ríos o a Bogosian, porque así Boca recupera rápidamente la pelota. Gago, recostado sobre la derecha, trasladaba el balón Gago, jugaba con Acosta. Ganó Lima, la pincha Lima, sigue Lima. Benítez, Garnier, presionado por Sánchez Miño, saca de primera Braña, la bola larga para Ríos, Barrios, se quedaba en suba, cruza muy bien Forlín con ustedes, aquí está Forlín. Sánchez Miño, levanta y juega, da continuidad para Costa, saca Martínez, Alegre, balón queda en Sánchez Miño, Garnier no se va, sigue viva, luchaba por ella Bravo, de cabeza otra vez Alegre, va Bogosian, empuja y gana Chiqui Pérez. Que le es Grana. A buscarla. Y la tiene Riquelme. Otra vez Grana. Chiqui Pérez. Forlín. Se aproxima Sánchez Miño. Se acerca Bravo. La pelota para Sánchez Miño. La presión es de Ríos. Rosaba en Ríos. Va Boca con Acosta. El pase para Insúa. Sale a marcar bien lejos Alegre. Sigue Insúa. Sigue Insúa. Rebota en Garnier y es para Boca. Con este resultado, Boca llega a 12 puntos. Está a 6 del líder, que es Colón. Con 16 estudiantes. Va Insúa, sigue Insúa, busca el fondo. Pega Martínez, sigue siendo de Boca. Bianchi mira para atrás, observa, piensa Mario. Sí, le comenta, le hace algún comentario a Pepe Castro, a José María, su ayudante de campo. Riquelme, bueno, si Riquelme la tira para arriba, estamos listos, ¿no? Acosta. Riquelme. A la derecha, Grana. La pelota es para Grana, se sigue acercando Gago, la tiene Grana, juega para Chiqui. De Pérez para Gago, ya pasa Grana, va Grana a espaldas de Bontempo, el cruce largo de Lema al piso, la mantiene, la pelea. Allí lucha Lema, sigue Lema. No podía el jugador Grana, saca Bontempo. Tenemos casi 7 minutos de la segunda parte. Estamos junto a Marcelo Araujo, con Miguel Fernández, con Mario Cordo. 0 Quilmes, 0 Boca. Forlín. Insúa el grito. Para que llegue Braña, es de Caruso, Riquelme. Riquelme para atrás, ¿sí? ¿Con quién? Con Forlín. Sigue Forlín. Hacia sombra Ríos y otro pelotazo para buscar frontal a Gigliotti. El salto arriba era de Alegre. Acosta. De Bravo para Riquelme. Piensa el 10, quería jugar con Acosta. Para atrás, termina quedando en Bravo. Sánchez Miño. Impulsa, sí, ilumina la mitad de la cancha. Para Boca, Sánchez Miño. Gago, nace Boca desde Gago, tocando para Costa, va Luciano, hizo con Sánchez Miño, rompe filas y responde, Bontempo. Chiqui Pérez, a él lo corre y lo persigue Bogosian, la pelota larga para Gigliotti, se quedó Lima, lo barriando a un costado Martínez, va Gigliotti, córner, hay tiro de esquina, es córner derecho, hay tiro de esquina para Boca, irá a pegarle Riquelme, ya se viene Forlín, ya va también a pisar el área, Chiqui Pérez. Allí está Gigliotti. Dale, ahora, vamos, dale. Veremos si en pelota conjugada, en pelota detenida, quise decir, Boca puede llegar con un poco más de claridad. Recordemos que lo pudo hacer durante los 45 minutos iniciales en un par de ocasiones. Que dejaban Gago y Forlín al segundo palo. Fue finalmente Gago. También va el segundo Sánchez Miño. Boca quiere por arriba. Intenta con el córner de Riquelme. El primer palo, la respuesta era del Chino Benítez, la pelota es de Braña. Y Braña, ¿para quién? Para Ríos. No lo agarraba Grana, volviendo, bueno. Chiqui Pérez y otra vez Grana. Riquelme. Bravo, Riquelme. A la izquierda, Sánchez Miño, ya pasó Insúa. Boca maneja la pelota. No puede manejar el contraataque Quilmes. Gago. Bravo. Riquelme. De primera toca para Sánchez Miño, pecho y Riquelme. De pecho la pasaba Sánchez Miño, para atrás otra vez Acosta. Permite la llegada de Grana, la regala Grana. ¿A quién se la dio? A Bontempo. Bogosian. Ya pasó Ríos, para atrás Bogosian, de Bontempo para Ríos. Estaba fuera de juego Ríos, sí. Te digo que la gran preocupación ahora de Caruso es ver cuánto tiempo más podrán mantener la intensidad en la presión los mediocampistas. Hay muchas bueno, charlas. Bueno, bueno. Con sus colaboradores. Va la pelota para Gigliotti, cubre Alegre. Sí, en la mitad. ¿Vos sabés que me parece que al pasar lo tocan, no?
No sé, muchachos, así están saliendo. Ahí está el Chino Benítez que le está diciendo, ¿qué querés? No te veo. Sí. Ahí está, se disculpa. Y Samares en la pierna izquierda. En la zona del tobillo, casi 10 minutos, ya la va a estar repasando y analizando Marcelo Araujo. La pelota para Bogosiana. Salta Río, rompe Chiqui Pérez. Toca Bravo, sale Boca, sale Insúa. El partido está 0-0. Taco de Riquelme, pasó bien Gago. Ahí está Gago. Se aproximaba Riquelme, Acosta, allá va Boca, allá va con Sánchez Minio, enganche y le pega, no encontró nunca el espacio Sánchez Minio. Caneo, Benítez, lo perseguía Gago, ya pasó Benítez. Continúa tocando para Caneo, se suma Garnier, a la izquierda Ríos, a la derecha va Garnier, la pelota es para él, acá está el número 26, aquí la tiene Eugenio. Lo marca sin falta Insúa, por eso lo obliga a retroceder a Garnier, Brania. Pase sin ningún destino. Forlín. Garnier. Brania. Y otro regalito ahora para Bravo. Insúa. Bogosian que vuelve, marca. Se gana el bien desde afuera de Caruso. Pelota larga de Brania para Ríos. Se metió al área Bogosian. Ahí está Ríos. Prefiere atrás con Garnier. Ya fue Bogosian a buscar su lugar en el mundo, el flaco. La pelota es para Caneo. La puede enganchar. Rebota el Forlín. Y esto es córner. En la esquina derecha, tiro de esquina que favorece a Quilmes. Con esto sueña Quilmes. No ha encontrado otra posibilidad de llegar en este segundo tiempo. Dejan a Riquelme solamente para la contra. Quilmes obliga a que Boca esté defendiéndose con casi todo y Boca no saca jugadores para que no se le venga todo Quilmes. Llegará el zurdazo de Benítez, se va a ir cerrando la pelota, le va a pegar Benítez, prefiere corto, corto y a pie para Ríos y otra vez el Chino, centro allí pasado, se pasaba Martínez, el centro fue a espaldas del número 2, por eso la pelota fuera y el saque de arco. Lo hace rapidito Orión, quería con Gago, pero la deja en buen tiempo. ¿Suplentes en Quilmes, Miguel? Benítez, Carrasco, Leyes, Zacaría, González, Telechea, Diz. Vos sabés que desde hace un par de minutos están señalando sectores en la mitad de la cancha. No sé por qué me parece que en cualquier momento un mediocampista va a entrar en Quilmes. Forlín, Insúa. Estamos compartiendo en esta producción integral de fútbol para todos. Quilmes 0, Boca 0, Riquelme, Chiqui Pérez. Sánchez Minio, otra vez cerca a Román, donde anda el pibe Acosta, va la pelota a la derecha, por aquí el sector, el que traslada es Grana, ya pasó, superaba la línea de Bontempo al piso Lema, para echarla fuera, para sacarla de la cancha, Cristian Lema. Recién estuve contando las camisetas blancas. ¿Y? Son 11. 11, bien, bien. El lateral de Grana, se multiplican los de Quilmes, la pelota la tiene Boca. Otra vez Bravo, la pedía Riquelme, fue Riquelme, pero Bravo la echaba larga para Insúa, el salto. Ganaba, así alegre, pelota afuera y sigue siendo el equipo de Bianchi. Y de Bianchi, ya nos cuenta Mario, sí, Miguel. Mediocampista a la cancha, Jonathan Zacaría va a entrar en Quilmes. Brania, pasa Brania, iba Bogosian, así está Forlín, sí, Mario. A pesar de la tenencia, más de una oportunidad Bianchi marcó que el equipo quedaba mal parado cuando comenzaba a atacar. Riquelme, Grana. Allí está Grana, toca la pelota con Gago. A su izquierda Riquelme, el pase para Gigliotti. Falta, sí, falta de Martínez. Hay tiro libre, tiene un buen tiro libre Boca a continuación cuando llevamos 13 minutos de la segunda parte. Para Sánchez Minio, ¿no? Y parece, ¿no? La zurda de Juan Sánchez Minio o será Romana. Fueron todos a cabecear, ¿no? Qué bueno, pero siempre pasa eso, Mario. Todo Quilmes atrás de la línea de la pelota. Vos también irías a cabecear seguro, ¿no? Hay que buscar el centro. Mario, pasa, ¿cómo va? Reacomodando Riquelme. Y el otro ni te dijo. El cambio se hace esperar, Titi, por ahora. Sí, después de esta jugada. Atención que acomodó otra vez Sánchez Minio. Da indicaciones Riquelme. Hay 7 de Boca cerca del área, apenas afuera. Todo Quilmes defendido, todo en su área, ¿eh? Apenas afuera Insúa, ¿qué pasa con la barrera, muchachos? Se adelantan los de Quilmes, para atrás dice el árbitro. 5 pide Dulcich, por eso vuelve a la barrera el Chino Benítez. De Quilmes dice que no hay distancia, Herrera dice que juegue, que dé actividad. Ahí está cortito, lo hizo Riquelme al arco, Román, la colgaste, puede pasar. Saque de arco, el partido continúa 0-0.
Y ahora sí se viene el cambio, me parece. Gonzalo Ríos se va a ir reforzando la mitad de la cancha. Entonces a la cancha con el 7. Jonathan Zaccaria se retira con el 19, Gonzalo Ríos. Adelante vos. Va buscando la zona izquierda. Recientemente ingresado Jonathan Fabián Zaccaria. Y una de las indicaciones que le dio Caruso es Grana no tiene que pasar más. Muy bien. Es uno de los que tiene cuatro amarillas, ¿no, Zaccaria? Sí, señor. Chiqui Pérez. Gago va a buscarlo a Sánchez Minio. Ahí está Gago tocando para Sánchez Minio. Pero no lo hacen por eso. Riquelme. Sigue abriendo para Insúa. Atrás la pide Román. Va la pelota para Riquelme. Pasó Sánchez Minio. A pie de Gago la dejaba correr a Costa porque picaba Gigliotti, pero leyó muy bien la acción Alegre y ganó. Falta sobre Bogosian de Forlín. Tiro libre para Quilmes. El tratamiento que le dan a la pelota a algunos jugadores en este partido es realmente para llorar. Suplentes en Boca, Mario Cordo. Trípodi, Zárate, Comar, Cubas, Nico Colazo, Martínez. Traje pañuelo. Y Riaño. Sí, traje. ¿Por qué? Llanto. Ah, bien, bien. Por ahora no, esperemos. Tenemos 16. Hay distancia de Riquelme, es lo que dice Martínez. Y ahora pide calma porque a los gritos en el área la pedía Bogosian. Va la pelota para él, larguísimo el centro, frontal. Y allí está sin ningún inconveniente Agustín Orión. Insúa. ¿Cuál es la realidad de Quilmes en materia de mantener la categoría, Miguel? Y es lo que te contaba de lo que charlé con Caruso. Él me dice que como viene la mano, que todos los que están abajo ganan, a lo mejor ganar 6 partidos no le alcanza. Claro, centro de Insúa, va la pelota al área, se pasaba a Costa. Quilmes es de los que dividen en misma cantidad de partidos que River, ¿no? Exactamente. Vos sabés que Quilmes, el problema de Quilmes es lo que hagan los otros equipos, más que lo que hagan ellos. Ellos hoy están en zona de descenso y aunque ganen hoy no salen de la zona de descenso. Choque de cabezas de Bogosian y Chiqui Pérez. Llevó la peor parte el hombre de Quilmes en el salto. En el piso ha quedado el uruguayo. 17 minutos casi. Sí. Ahí veíamos cómo lo cabeceaba Chiqui Pérez. Dio tiro libre a Rira. Reacomoda Garnier. Irá Benítez seguramente. Acomodador a Zaccaria. Sí, pero que tiene que ir Martínez también. Claro que llega Martínez, también está Lima. Ya ahora, fue Bogosian, que sigue aturdido del cabezazo ahora como, con el Chiqui. Como Riquelme está en la barrera, se queda tibiamente para la contra Sánchez Mini. Garnier lo mira a Caruso. ¿Qué le pide Caruso a los gritos, Miguel? ¿Al segundo palo? Claro, al segundo palo, que Zaccaria vaya en diagonal. Atención, que ahí está el centro, va Zaccaria, el centro arriba, ganaba Lima, bien Orión, ojos bien abiertos del arquero. Llegando antes que el cabezazo de Lima y sale Boca, agarrate que van 4. Gigliotti la echa larga para Sánchez Miño, acompañan por adentro a Costa y Riquelme. Llegó, le quedó atrás a Sánchez Miño, no ha pasado el riesgo para Quilmes. Pelota larga y cruzada para Costa, vuelve de cabeza, gana arriba Benítez, Bogosian. Ahí está Bogosian, el que vuelve hacia arriba es Lima. Por eso Bogosian tuvo que esperar un tiempo largo que retorne Lima, que se quedó parado casi como un delantero. Hablamos del defensor central, Iván Zaccaria, rebota en Insúa. Lema chocó con Orión, que con alguna molestia quedó el arquero de Boca en el pie derecho. Lema también. ¿No pinta ningún cambio por ahora en Boca, Mario? No, por ahora no. Garnier. Gana Garnier ante Insúa, pasó bien Garnier, es bueno el centro, al primer palo llegaba Bogosian, allá va a buscar, intenta Zaccaria, se metía Benítez, ni Caneo, ni Benítez, ni Bogosian, tampoco Zaccaria, sí Gago. Bianchi por Acosta sería bueno. ¿Sí? Aquí el Bianchi, ¿no? Brania, pelota para bueno. Bogosian, a espaldas de Forlín, va, llegaba Escopeta, epa, le pegó Bogosian. Otra vez en la mano de Orión. No, Orión, calmate, calmate. Mano derecha, le pegó el flaco. Se enoja Orión porque fue derechito al golpe, al choque, Bogosian. Hay tiro libre para Boca y Marcelo Araujo nos cuenta en 19 minutos. No pasa nada. Sí, otra vez en la mano derecha, Mario. Sí. Es dura esa. No se termina de curar, pobre Orión. Recibió tratamiento esa mano. Ah, sí. Gago. Les agradezco los dos. Acosta. Gago.
Bravo, ¿por qué lo de la mano derecha? Por aquello, por lo que ustedes dicen, ¿no? Pugilato. Ah, bien, bien. Sí. Acosta, la tiene prohibida. Riquelme. Va Román, le va a pegar Riquelme, sigue Riquelme, pasó Grana, sigue Riquelme, sigue Riquelme. Se encerró Román, la pincha para Sánchez Minio, de cabeza otra vez Martínez, gana Martínez, va Gago. Falta sobre Gago, dice Herrera, ¿sí, Marcelo? Bueno, mira la bronca que tiene Caneo. Pero obvio, falta Herrera en el nacimiento de la jugada. No. Ya sacaron, ¿qué cobra? Me está cobrando un penal, me está cobrando un penal. ¿Qué FAU cobra? Clarito, ¿eh? Lo repetía allí Caruso. Bueno, a más de 27 metros pasa, del objetivo. Caruso. No te enojes. Ahí está Riquelme, que está Sánchez Minio. Acomodó Román para acariciarla. Quiere ya gritar el primero el equipo de Bianchi. Cuatro en la barrera, pide Dulcich. Se arrima ahora Brania. Entonces que no hace un gol de tiro libre, Román. Rafael, el campeonato pasado. Ahí está para pegarle Román, también Sánchez Minio, ¿Y Sánchez Minio? Dos especialistas, ya nos contás después del tiro libre. Ahí está para darle Román, reacomoda la barrera, el arquero Dulcich. No hay distancia. Y la molesta Riquelme. Sí, amonestado el 10. Bueno, porque para Herrera sí la distancia estaba, no para el 10. Pero no lo marcó con el aerosol, ¿no? Bueno, un empujón después de Bravo. Calma, muchachos, calma. Al piso caía Brania, acusando un empujón de Brania. Se empujan Forlín y Lima ahora. Lo que pasa es que hay jugadores que se ubican en el arrugue de la numerosa barrera de Quilmes. ¿Tiene aerosol o no el árbitro? Sí, aerosol tiene. Sí. ¿Pero lo marcó el lugar donde tiene que ubicarse la gente de Quilmes? No se ve de ahí. Ahora el dire si me ayuda. Bueno, ahora llamamos no a Costa y Alegre. No está marcado. Entonces, ¿se usa o no se usa? Ahí lo va a usar. Marca abajo. Ah, sí, pero mientras tanto amonestó un jugador de Boca. No, está mal. Esto es un error del árbitro Herrera. Llegará el tiro libre para Boca. Está para pegarle Riquelme. Mientras tanto, Bianchi piensa un cambio. Ya nos contará Mario. Ahí está para darle a Riquelme. Muy volcado por el izquierdo del arquero. Larga carrera de Sánchez Miño, la pincha. ¿Dónde la tiró Román? No fue nunca a buscarla, Forlín. Tampoco Gago. Era para Gago. El lateral es para Boca. Ha desaprovechado un muy buen tiro libre. El equipo llena y dice 22 minutos, casi en la mitad del segundo tiempo. Gago. Allá va Gago. Ganó Braña, saca. Buen tiempo. Decime, perdóname. Sí. ¿A quién amonestó al final? A Riquelme. ¿Seguro? Sí, a Román, sí. A Román. A Román cuando tardaba en sacar el tiro libre, eso entendía Herrera. Va a haber un cambio de guantes para Orión, porque en el choque con Bogosian... Pero perdóname, hay algo que no entiendo. ¿Y por qué lo amonesta a Riquelme si también el que estaba al lado para pegar el tiro libre era Sánchez Minio? No sé, que me parece que revolvió dos tarjetas. Me dio la sensación, ¿eh? Ahora lo vamos a confirmar. Ok, gracias. Román le protestaba que no estaba a la distancia, para Herrera era correcta y por eso lo va a amonestar. Me parece que ahí está el tema. Gigliotti, atención, va Costa. Picó Gigliotti, la tira para él. Ganó Martínez, falta del pibe. Lo agarra a Costa Martínez, viene Herrera. Hay tiro libre y salida ahora para Quilmes en 23 minutos. Te decía que va a haber un cambio de guantes para Orión, porque en el choque con Bogosian se le rompió, creo que el guante derecho precisamente al arquero de Boca. Repasemos. Fíjate que hay un asistente detrás que le va a dar los guantes. Sí. Busca sorprender Martínez, la cabeza es de Grana. El que va a buscar la pelota es Zacarías, le pega a Zacarías. Sin inconveniente, se le queda Orión. Le quedó justo para la zurda. Te decía Mario, repasemos los suplentes, por favor, una vez más. Trípodi, Zárate, Comar, Adrián Cubas, Colazo, Martínez, Riaño. Largo de Braña para Garnier, cruzando Forlín. Ahí está Orión. Atención, Orión sale, Orión no lo vio nunca, Garnier. Le pegaba el grito por allá, Grana. La sacó justo, Orión llegaba para extirparle la pelota al jugador Garnier. La tiene Boca, la tiene Gago. Juega para Riquelme, la dejó correr hasta Costa. Ya está pasando Insúa. Allí va a Costa, retrocede Quilmes. Solo adelante quedan Caneo y Bogosian. La tiene Boca con Gago. Grana. Toca Grana, la tiene Boca. ¿Con quién? Con Sánchez Minio. Ahora con Bravo, enseguida con Gago. Grana, Bravo, Gago. Va a buscarla Gigliotti, balón para Riquelme. Tiene espacio para avanzar Román, le va a pegar.
amaga y sigue. Lo tapaba Braña, también lo tapaba Martínez. La pelota la tiene otra vez Gago. Vuelve a jugar atrás. Hace un largo rato que la tiene Boca. Riquelme. Allí está Riquelme. Jugó para Costa. Acelera y va al 17. Juega otra vez con Gago. Tampoco le pega. Maga y sigue. Ahí está. Quiere entrar con pelota y todo. Boca sale. Benítez. Y allí va un tempo. Es que se hace muy difícil. Boca en algunas oportunidades utiliza los laterales en ataque. En otra, está obligado a tocar y entrar de manera individual o con la precisión de un pase justo porque la gente de Quilmes lo ha encerrado a Boca. Y va a depender mucho más de la capacidad de algún jugador visitante que de lo que pueda hacer Quilmes en esta manera de anular el juego de Boca. Allí está Forlín, la sacaba desde el fondo en Quilmes Garnier. Chiqui Pérez, Gago, toca la pelota hacia la posición de Grana y a este lo está esperando Bontempo, rebota en Bontempo. Anticipado Grana, pegó la pelota en el de Quilmes, dice Herrera. Por eso el lateral es para Boca y a Quilmes que le queda en el banco de suplentes. Y a Quilmes le queda, ya te voy a decir, lo que te quiero decir es que Caruso lo llamó a Montemurro, le está señalando sector de adelante, de la ofensiva de Quilmes. Me parece que en cualquier momento se pueden venir o Telechea o Facundo Diz. Contra Lanús ingresó Telechea. Forlín. Gago. Espera Chiqui Pérez, novena fecha. Torneo final, torneo Nietos Recuperados, Copa Presidente, Raúl Alfonsín empatan aquí en el Centenario. A puerta cerrada, Quilmes y Boca, 0-0. Ya ganó River, ya Gimnasia le ganó a San Lorenzo, Colón es líder con 18. 16 para Estudiantes, 15 para Godoy Cruz, que también ganó. Es cierto también que cuando hablamos de laterales en ataque en Boca, suben precisamente en alguna oportunidad Grana, en otra Insúa, pero no hay mediocampistas que lo acompañen como para poder desnivelar. Obligan a que hagan lo que puedan los marcadores de punta. Riquelme jugando por abajo para Gigliotti. Aguanta la presión de Martínez y la pierde. Se la quitó perfecto Martínez. Con ustedes sale Sebastián Martínez. Pilotazo para Bogosian. Lejos quedó Forlín. No la midió bien Forlín. La bajó Bogosian para Caneo. Por espacios va Caneo, que tampoco ha participado demasiado, como recién contaba Araujo. Aquí está Benítez. Lima. Buen tiempo. Esto permitió armarse a Boca. 27 minutos. Ya fue al área. Sacaría el centro y la respuesta de Chiqui Pérez de cabeza, una vez más, buen tiempo. Sánchez Minio. Va Sánchez Minio a la derecha a Costa, a la izquierda a Gigliotti. Ahí está Gago. Grana. A Costa. Haciendo sombra, sacaría. Sigue Gago, siempre Gago. Riquelme pasó Insúa, va Román. Ya fue Insúa, la pelota es para él, allá va Insúa. Lo está esperando Garnier, buen centro al primer palo. Fallaron todos, no se avivó Gigliotti. Fallaban primero Alegre, después también fallaba Martínez. Telechea. Enseguida el segundo cambio en Quilmes, sí, Marcelo. Esta es otra de las maneras de poder llegar de Boca, ¿no? El error que comete algún defensor errándole a la pelota. Grana. A Costa, epa, lo atiende Lema, que no hizo Herrera, bueno, no lo sacudió el pibe. Caneo. Zacaría, vuela a la derecha, una locomotora, ya pasó a la derecha Garnier, nunca lo vio Zacaría. Enseguida Fernando Telechea, llegará el segundo cambio en Quilmes, a través del ingreso del hombre de Balcarce. Ya recorremos los 28 minutos del segundo tiempo. Lateral por Bontempo, Caneo lo marca Bravo, pega en el de Boca, es córner. Hay tiro de esquina, es córner izquierdo para Quilmes. Quiere el cambio, Se va Benítez, el chino Benítez. Ahí está, 9 por 23, entonces a la cancha Fernando Telechea. Se retira con el 23 Leandro Benítez. Telechea va el carceño, como decía recién. Uh-huh. Kufner es delantero, arrancó en Santa Marina de Tandil, cerquita de allí de su pago de Balcarce, jugó en Tigre, Quilmes, 83 partidos en primera, 15 goles. Bueno, entra un delantero, sale un mediocampista, veremos cómo diagramó esta modificación, este cambio, Ricardo Caruso Lombardi. ¿A quién llamó Bianchi? A Colazo. Llegará el córner para Quilmes, ya está pisando el área Telechea para pegarle Zacaría. Están los dos centrales, claro que sí, Lima y Martínez. Va el córner de Zacaría, llegaba Lima, saca
Libra la pelota Gigliotti. El balón es de Gago y sale Boca. Largo pelotazo para el veloz Acosta. Allá va Acosta. El cruce de Brania. Cubre Brania y es de Quilmes. Bueno, llegará enseguida la primera modificación en Boca, entonces. Sí. Será después de esta. Se va a ir Sánchez Mini en Boca. Correcto. No, no, es ahora el cambio. Ahora el cambio. Nico Colazo. 18 por 11. La primera modificación del equipo de Bianchi. A Telechea, Fernando. Tenel ida y vuelta con él y le señaló a Colazo a Telechea. Dale, dale, dale. Lateral de Quilmes con buen tempo. Nos quedan 15 minutos. Hemos superado ya la media hora del segundo tiempo. El partido sin goles, 0 y 0. Caneo. Retrocede Caneo. Observa el panorama. Da juego a Braña. Va al piso y gana. Pase a Telechea. Ganó bien Telechea. Ante Insúa quedó mal parado Boca y va Quilmes. Atención, ahí está Telechea. El centro rasante no era bueno. Estaba en el área Bogosiana. También allá está Zacarías. La mete Garnier. La cubre Orión. Y esto es pelota y salida con Orión y para Boca. ¿Qué hizo Orión? Se equivocó. Se la regalaba Zacarías. Corrige Chiqui Pérez. Colazo. Pase corto y gana Garnier. Bravo. Ya si bien hay una ausencia de un jugador de Quilmes, como Benítez, que jugaba a la izquierda de Brania, hace que trabaje un poco más Telechea cuando el adversario tiene la pelota. El que la regala ahora es Gago y el que la tiene es Garnier. Aunque Telechea está jugando sobre... Camino, Marcelo, sí. Disculpame, Telechea está jugando sobre la derecha de Bogosian. Se lo ve muy cansado al Chapu Brania. Sí, se agacha, se baja las medias, se la levanta. El que metió, corrió. ¿Qué edad tiene Chapu? Chapu, 35. Hoy cumple 200 partidos con la camiseta de Quilmes. Caneo, nos lo cuenta Titi Fernández. Junto al banco de Quilmes, allí Mario Cordo convoca el centro de Telechea. Pasadísimo. Compartimos este 0-0 junto a Marcelo Araujo. Hay saque de arco para el equipo que dirige técnicamente Carlos Bianchi. Ya lo hizo Orión, Gago. Riquelme. Atrás con Bravo. Riquelme. Insual, dale Miguel, es para Caneo. ¿De quién? De Caruso. Largo pelotazo para Acosta. Cruza, saca, la revolea alegre y cae en Brania. Se multiplica Zacarías, el zurdo que hace poquito entró para ubicarse en la posición de Benítez. Chiqui Pérez. Allá fue Grana. Y ahí está Riquelme. Y la presión es de Garnier. El toque es para Insúa. Tracciona por este lado Acosta. Quería buscar el centro. Leyó bien la jugada alegre. Ganó igualmente Acosta y va Riquelme. Lo persigue Brania. Se juntan los experimentados de Boca y de Quilmes. Tocando para atrás ahora Gago. Grana. Riquelme que sigue. Riquelme que va. Juega para Colazo. Saca otra vez Alan Alegre. Telechea. Caneo que no llega. El cruce. Efectivos de Forlín. Colazo. Juega para atrás Insúa. Va de Forlín para Bravo. La pelota la tiene en la mitad Boca. ¿Con quién? Con Riquelme. La pisa allí. Continúa Riquelme tocando para Acosta. Quite de primera para Insúa. Riquelme. No podía Garnier. Acosta. Ya pasó Colazo. Choca con Brania. ¿Quién ganó? Sí. Una vez más Brania. Hay infracción sobre Brania y es tiro libre de Quilmes. Te quiero decir algo. Hay un montón de técnicos que gritan todo el partido y no dicen nada. Uh-huh. Hay otros como Caruso que también gritan todo el partido, pero muchas de las cosas que dice son importantes para el rendimiento del equipo. Tiro libre de Martínez. Larga pelota. Bogosian no fue. Otro saque frontal de Martínez que llega derechito hasta el arquero, hasta Orión. Gago. Se mete Colazo, la pincha Gago. Y otro pase frontal y sin destino. Antes de Quilmes, ahora de Gago y de Boca. Allí está Dulcic jugando con buen tempo. A ver si me ayudan, muchachos. Digo Miguel, digo sí, Mario. Sí. ¿Sacó alguna pelota Dulcic en el segundo tiempo? No. Acosta. Acelera Acosta. La hizo bien y se abre Gigliotti. La perdió Acosta. Una bien, una mal. Pierde con buen tempo. Telechea. Le marcaba el camino Bogosian, falta, sí, llegó lejos, el hombre de Boca es Bravo. Sí, el segundo amonestado en Boca. Riquelme y Bravo.
¿En Quilmes en cancha quién queda amonestado? Únicamente Braña, porque claro, el Chino Benítez ya no está. ¿Le queda un cambio a Caruso, Miguel? Sí, señor, le queda un cambio que lo mete en cualquier momento en la mitad de la cancha. Vuelve Telechea sobre el sector derecho. Entre Garnier y el Chapu, por ahí viene la mano. Y Lema quiere lo suyo. Acomodó la pelota Caneo, se suma al área, Alegre. ¿Y Martínez no subió? Los centrales de Boca sacan a los de Quilmes que llegan allá afuera, bien lejos de la media luna incluso. La mete al área Caneo, que solo que está Martínez. Atención al cabezazo de Lema, fuera de juego, hay bandera arriba. Fuera de juego de Lima, llegaban él y Martínez juntitos, sale Boca, Gago. La respuesta ahora es de Boca con Gago y con Colazo, quien acaba de ingresar por Sánchez Miño, toca el balón, otra vez a la zona derecha. Bravo, Colazo, va Colazo, juega con Riquelme, 10 minutos finales aquí en Quilmes. El partido está 0-0, va Riquelme, toca con Grana, el grito de Caruso es para Telechea. La pelota de Gago, la pelota de Acosta, va Gago, larguísimo, lo mató a Gigliotti, la tiene Dulcic. Otro que está, pero liquidado mal, es Alan Alegre, el 31. Sí, recién se había calambrado. Hablaban de cambios, de lesionados, de suspendidos. Obviamente que Herbes y el Cata Díaz van a ser titulares frente a River el próximo domingo. Y Leandro Marín va a seguir viéndolo desde afuera porque se desgarró en el partido frente a Argentinos Juniors. ¿Cómo está Ledesma, Mario? Está mejor, pero seguramente no será titular en el partido frente a River en el Clásico. Miguel. Sí. ¿Quién juega, el colombiano o Villalba? Y como jugó Villalba hoy, lo va a hacer dudar a Ramón Díaz, ¿no? Uh-huh. ¿Lo saca? ¿Con lo que jugó hoy Kiko? No, no, por eso te digo. Lo va a hacer dudar. Necesitaba una compañía Cabenagui. Aquí le es Caneo. Va Caneo con la pelota, la pisa frente a Grana. Va Caneo con ella. Balón al área. Se mete Telechea y llega Telechea. Cruza y saca de cabeza. Insúa. En la previa al Superclásico, Boca empata, ya ganó River. Hay infracción sobre Colazo, que siga. ¿Por qué? Porque sale Bravo. Bravo, si Riquelme, juega, sí, Miguel. Si juega el colombiano también. Y pueden jugar los tres, ¿por qué no? Y claro, y a lo mejor sale otro jugador. Falta de Forlín, arriba, arriba, le pide a Bogosian. ¿Qué le queda en el banco a Boca, Mario? Le queda Trípodi, Zárate, Comar, Cubas, Martínez, Riaño. Bueno. Sí, Gliotti, pecho y va, cruza Martínez una vez más, ¿eh? Muy efectivo para ganar Martínez. A lateral izquierdo o mediocampista, como ustedes prefieran, cuando River tiene la pelota, le dieron dos fechas, ¿no? A Bancioni. Sí. A Bancioni dos fechas. Bravo, Riquelme. Telechea que mete, Riquelme que retrocede, abre una vez más a Grana. Está cerca del área Colazo, ahí va Gago. Siempre allá Gigliotti, la tiene Acosta. Se la va a dar a Romano, abierto y a la izquierda Insúa. Pasó hace un rato largo, Riquelme prefiere una vez más a la derecha. Allá fue Gago, tocando con Acosta, se suma al área Grana, sí, también está en el área Grana, va atrás con Gago. Solo Riquelme, le pega de primera, no, engancha perfecto y vale, sigue Riquelme, es buena. Puede ser de Boca, centro de Insúa, rasanta y está Colazo, pega Martínez, no ha pasado el riesgo, está habilitado Insúa. Quedaba enganchado casi en la línea Garnier, le pega Riquelme, rebota el Martínez, sale Lima, sale Quilmes. Lima, Caneo. Levanta, intenta al menos en el final el partido. Caneo con la pelota, rodeado por tres de Boca. La pierde Caneo. Falta, dice Reina, que es tiro libre para Quilmes. Eligió de infracciones, se quedaban tres contra tres. Bueno, este empate, Quilmes último con Racing y con Arsenal, ¿no? Con siete. Siete puntos, sí, señor. Miran para el costado donde están los suplentes y no saben a quién elegir. Quieren elegir a uno, pero no saben a quién. Ahora, todos estos rebotes que vimos en el último avance de Boca demuestran la cantidad de jugadores con la que se está defendiendo Quilmes, la manera de cerrarse dentro de su propia área cuando es necesario, como en este último avance. Desesperado Caruso, tercer tiro libre de Martínez, frontal y Orión. Claro, lo quería Telechea, que lo habían descuidado, estaba solo por la derecha, quería que se la tiren a él. Chiqui Pérez, Gago. Jugando en territorio de Quilmes, para atrás Acosta, Gago pasa ante Garnier, le va a quedar Acosta, lucha Acosta, saca el balón, buen tempo. Va a buscarla Chiqui Pérez, con este empate Boca llega a 12 y queda a 6 del puntero, que es Colón con 18. Caneo, la pelota es para Zacaría, pasando Zacaría, sigue Zacaría. ¿Qué se le viene a Quilmes en el campeonato, Miguel? Visita el próximo sábado a Newell's y recibe a Belgrano. Riquelme, aquí está Insúa, sigue Insúa, lo marcaba Fernando Telechea, pisando el balón Colazo, mete allí, llega y la saca fuera de la cancha.
otra vez ganaba Tenechea. Y a Boca, Mario, bueno, lo dicho, River, ¿no? Superclásico próximo domingo y luego el miércoles entre semana. Claro. Viaja a Rosario para enfrentar a Central. Riquelme. Chiqui Pérez. La pelota de Gago, la pelota de Riquelme. Boca va con Bravo. Allá va Boca, la victoria. El equipo de Bianchi, Insúa. Jugando la individual, hay infracción de Tenechea. Y esto es tiro libre para Boca. Va a pegarle, se va a acercar al menos con Lazo. En realidad, Tenechea, como lo dijo Miguel Fernández, lo corre para marcar al zurdo Colazo, pero como se viene también en Suba, se viene el trabajo con el otro lateral, el de Quilmes, que es Alegre. En ofensiva, ¿qué tiene en el banco Bianchi? Martínez y Riani. Llegará el tiro libre de Colazo en la barrera, solamente Brania. 6 de Boca a buscar por arriba, el cabezazo cerca y afuera del área, en el límite está en Suba. Boca a ganar o morir, ¿eh? Apenas atrás Riquelme, zurdazo de Colazo, es bueno el centro, no hay falta, no la agarraba Lima Gigliotti. Rebote de Insúa, la corrió con el cuerpo, Insúa sacó el zurdazo después, muy defectuoso, pelota afuera y saque de arco. Sacará Dulcich. 4 minutos finales. Riquelme con el lateral. La devolución le quedó justo para la zurda a Nico Colazo. Quiere Boca, pero no puede. Y Quilmes, que no lo deja. Insúa, atrás con Bravo. Queda poco, quedan 4 minutos. Riquelme que juega hacia Fernando Gago. Allí sale Gago, allí va Gago. La marca de Brania, tiraba para Acosta, corta Zacarías, Brania. Se aproxima Bogosian, la tiene el flaco, va Bogosian, ¿está habilitado? No, fuera de juego de Zacarías. Así lo marca al menos el asistente 1, Iván Núñez. Y un tiro libre, Gineis, es para el conjunto de Bianchi. Lo hacía corto Chiqui Pérez, Gago. Va Gago, tenemos casi 42 minutos, Colazo. Sin ocasiones de gol al partido, 0 de un lado, 0 de otro. ¿Y quién se viene, Mario? ¿Quién se viene en Boca? Riaño. Grana. Gago. Lo marca Brania, pasó Grana, la tiene Gago, presiona Brania, sigue Gago. Pasaba, buscando por adentro a Costa, aquí está justamente Nucho, aquí está Costa, juega para Riquelme. Tiene espacios Román, llega haciendo sombra a Garnier, le pegó Riquelme. ¡Qué lindo derechazo! Gran derechazo de Riquelme al córner, el arquero al córner, Dulcich. Hay tiro de esquina en la derecha y para Boca. Es la mejor que tuvo Riquelme buscando la libertad del espacio para pegarle con su pierna derecha. Entró muy bien y la respuesta de Dulcich fue realmente también estupenda. Perdón, antes del córner, Riaño en cancha, ya se fue a Costa, 25-17. A buen tiempo, ojo que es tuyo el que entra. Bailó en el área, la pelota la sacó al córner Dulcich, ahí está el centro. Al piso llegaba, no podía Gigliotti, para atrás Riquelme, Grana. Se va al partido, lo quiere ganar en el final Boca, espera, cazapado Quilmes, va Riquelme. Gago, luchaba Riaño, la pelota es de Bravo. Qué raro que no meta el último cambio el técnico de Quilmes, ¿eh? Chiqui Pérez. Boca lo tiene en un arco. Infracción sobre Bontempo. Y hay tiro libre para Quilmes, 43 minutos de la segunda parte. Amonestado Chiqui Pérez. Se viene Arnaldo González, mediocampista en Quilmes. Ahí está Marcelo, lo pedí, así está. No, yo no pedí nada, yo simplemente dije lo que me parecía. Y viene. ¿Arnaldo viene? Sí, señor, va Arnaldo González. Quilmes, defensor de Belgrano y también jugó en Santa Marina. Me acuerdo acá un golazo que le hizo a San Lorenzo. Salta Bogosian, la busca Caneo, se mete al área, sigue Caneo. Lo tomaba Caneo a Grana, por eso hay falta, pero que siga ahí Herrera porque avanza Boca con Colazo. Riquelme, tenemos 44 minutos. Bravo, una de las últimas para Boca y allá va Riaño. Eri Bontempo, de Riaño el balón hacia adelante, lo mató a Colazo. Luchando con Martínez, hay saque de arco. Miguelito Caneo es el hombre que va a abandonar la cancha en Quilmes. Sueña con el punto el técnico
de Quilmes. Pero sabe que no le sirve. Sí, bueno. Pero... 35 por 10 peor... a la cancha. Miguel. Arnaldo González, el que entra, Caneo el que sale. Peor es perder, ¿no? Ah, no, por supuesto. Pero como te dije antes, ganaron Colón, Olimpo, Godoy Cruz. La cinta, ¿quién se la dejó? Garnier, ¿no? Garnier, sí, señor. Bueno, se viene el Pitu González. Caneo ni Funifa, ¿no? La verdad, poquito, ¿no? Esperábamos algo más. Bueno, de Caneo y del partido, ¿no? Como decías hace un instante nada más, 45. ¿Sabemos cuánto más, cuánto se recupera? No, ya te confirmo. A ver. 3 minutos. Bien, señor. Le pega el Córdoba y sacó Silvio Dulcic. Salto de Bravo. Brania se duerme y se la tocaba justito Riaño. Otra vez Bogosian. Falta, infracción de Bravo. Tiro libre de Quilmes. Estaba amonestado Bravo, ¿eh? En el final va a ganarlo Quilmes ahora. Va a buscar el gol de la victoria. Intentará por arriba. Pide que dejen que impacte Pitu González. Llegará el tiro libre de Quilmes. Mirá qué lejos saca a los de Quilmes la defensa de Boca. Un metro dos adelante de la media luna incluso. Balón para Zacarías. Allá va a buscar la trechea, el centro de Zacarías, bueno, al piso y de cabeza la respuesta de Gigliotti. Sale tocando, sale, intentaba Forlín, rebote de González. Bien alto, le pegó Pitu González, saque de arco. Quedan 2 minutos. Insúa, Insúa. Pasa Insúa, falta desde atrás de Bogosian, será tarjeta. Es el segundo en la cancha Bogosian, el otro es el Chapu Braña. Lo golpeó fuertísimo, sí. Insúa cuando cayó a Zacarías. Cayó muy mal. El tiro libre de Riquelme, corto para Bravo. Riquelme, va Riquelme, se termina el partido aquí en el sur de Gran Buenos Aires. Al piso solo, el que se caía en Arriaño, mete Bravo y se va. Chau, Bravo. Se va Bravo, sí, se queda con 10 Boca. Expulsado el cordobés Federico Bravo. Bueno, ya antes dijimos, va a estar lleno de bombones Herrera, porque Braña ya los encargó. Bravo con la falta anterior, estando amonestado también. Ahora no creo que se los mande, ¿no? Me parece que no. ¿Sabes que Bianchi le dice? La misma falta de Braña del primer tiempo. Pasa que no estaba amonestado Braña. Y ahora aquel retorno que decías de Herbes será por Bravo, pensando en River, en el clásico, digo, Mario. Sí. Sí, y Bravo le muestra la marca que le dejó Brania en el primer tiempo, al cuarto árbitro cuando se iba. Atención, que lo puede ganar en el final Quilmes, con 10 Boca termina expulsado Bravo. ¿Qué le mostró la nana? Garnier. Va Garnier abriendo para Pitu González, no se fue la pelota, en la cornisa defiende Boca. Atrás con Brania, llegará el pelotazo y allá arriba va Bogosian. Lo mató Brania. Ya está. Se apura Orión a ver si tiene la última. City. Se vuelven locos porque quería que la metan adentro. Había 4 hombres del fondo que fueron a buscar la pelota, claro. Y no la tiraron. Muy bien. Con este empate, Boca 12 a 6 del líder, Colón de Santa Fe. Saca lejos Orión cuando Herrera señala la mitad de la cancha. Aquí en el sur de Gran Buenos Aires empataron Quilmes y Boca 0-0. Ya dijimos que fue un mal partido. Nuestro agradecimiento a Darío Herrera que ha dado por finalizado este bodrio. El futuro del agro argentino se produce en Argentina. New Holland produce los tractores y cosechadoras más avanzados para impulsar las economías regionales y aumentar la productividad de todos los campos. New Holland, cada vez hay más, presentó el partido. Muy bien, allí está Riquelme en la previa al Superclásico del próximo domingo a las 18:15. Boca empató con Quilmes aquí 0-0. Riquelme saludando a los asistentes. ¿Puedo? Herrera, sí, sí, vamos, Titi, dale. Estoy con el técnico de Quilmes. Ricardo, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿el punto vale? Y a media, porque si bien es un equipo como Boca muy difícil, parece que podíamos, primer tiempo tuvimos 2 o 3 jugadas de gol bastante importantes. Segundo tiempo creo que se hizo más flexionado, no se manejó tanto la pelota. Y a lo último, por ahí podíamos haber lastimado un poquito más, pero bueno, en líneas generales
el empate por ahí no nos sirve mucho por el tema del punto, porque nosotros necesitamos ganar y bueno, pero bueno, gracias, no tenemos nunca que subestimar cada punto que sacamos. Para nosotros es una pepita de oro, así que bueno, ojalá que podamos ganar en Rosario, que va a ser otra empresa muy difícil, ¿no? Me decía, si ganamos 5 no sé si nos salvamos. ¿Seguís pensando igual? Sí, porque ganan todos. Ganó el Cruz, ganó Olimpo, ganó mucho, se ganó Colón otra vez. Se hace muy difícil, se hace cuesta arriba, pero bueno, el equipo sigue jugándose todo, viste, todo el tiempo, y eso me gusta mucho por la entrega que pone el equipo. La verdad que si no hace más es porque no puede. Lamentablemente una serie de lesionados muy importante que tenemos. No tenemos mucho recambio, pero la verdad que los jugadores están respondiendo a lo que le pedí hoy, ¿no? Gracias. Chao, gracias, Didier, a vos. A ver, ¿tengo un minuto? Sí, vamos, claro. Bueno, sirve este punto, digamos, estar cerca, quedan a 6 puntos de Colón. O teniendo en cuenta la racha de partidos que no pierden, capaz que ven un lado positivo. No, nosotros teníamos la ilusión de ganar. Creemos que jugamos mejor que el rival, que teníamos para haber marcado algún gol. Y bueno, al final terminamos empatados de un partido en el cual hemos buscado durante los 90 minutos y bueno, al final no pudimos marcarlo. ¿Qué han mejorado en las últimas fechas que por lo menos siguen sumando? Nada, creemos que estamos jugando bastante bien, ¿no? Que el otro día con Argentinos tenemos la desgracia que nos empatan sobre la hora, que creemos que hicimos un buen partido, que merecíamos ganar, hoy también. Así que ahora viene el Superclásico, esperemos poder sumar de a 3, ¿no? Ustedes mismos ya están en clima y están con la cabeza puesta en River, después de pasado el partido de Quilmes. ¿Qué partido se puede ver? ¿Qué partido uno puede imaginar el próximo domingo? No, nosotros queríamos ganar hoy. Y creemos que hemos hecho un partido bastante bueno, hemos controlado la pelota durante todo el partido. Por ahí nos faltó ser un poquito más claro cerca del área rival, pero ellos han defendido bastante bien. Ahora a trabajar durante la semana y a ver el equipo que arma nuestro entrenador para ganar el día domingo. ¿Quién llega mejor, Boca o River? ¿Al qué? Al clásico. No, los dos iguales. ¿Sí? Sí, no pasa nada, estamos los dos iguales. Es un partido lindo, donde intentaremos disfrutar, donde sabemos que nuestro estadio va a estar repleto a nuestro favor y esperemos poder aprovecharlo, ¿no? No solamente 3 puntos, se me ocurre que si ganan el domingo, una ilusión al final del campeonato se suma para que Boca llegue al final del torneo con chance de salir campeón. No, son 3 puntos nada más. Nosotros cada partido queremos ganar. Tenemos todavía que jugar contra Colón, sabemos, en su cancha, que lo está haciendo bien. Y bueno, mientras los puntos nos den, vamos a tener la ilusión de poder alcanzarlo, ¿no? La última, ¿cómo te venís sintiendo que ya metiste 4 partidos titular consecutivos? Bien, normal, como cualquier jugador. Se habla mucho, ¿no? Por eso te pregunto. Pero todos los jugadores se lesionan. Marín tiene 20 años, se desgarró. Verón se desgarró. Los grandes, los chicos se desgarran. Lo único que sale en la tapa del diario y si la tima soy yo, ninguno más. Bueno, no es poco. Chau. ¿Quién quiere que pongan la tapa? Bueno, Marcelo, nos estamos yendo. Sí, señor. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Un placer. 0-0 aquí, para Quilmes y Boca en la previa del Superclásico del fútbol argentino. Muchas gracias.